Todas les damos la bienvenida a nuestro taller Experiencias, Aprendizajes y Desafíos de las Redes Educativas para Fortalecer la Educación Pública, taller que es organizado por el CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Este taller es parte del proyecto FONDESIR, Movilización del Conocimiento Generado en las Redes Educativas de los Servicios Locales de Educación Pública en sus establecimientos educativos y su influencia en la actividad de enseñanza y aprendizaje de sus docentes. Este proyecto FONDESIR es dirigido por el investigador del CIAE, Mauricio Pino Yankovic, y se encuentra integrado además por un equipo de trabajo que, donde están también Anaís Herrera, Catalina Zúñiga, Juan Pablo Guajardo, Laura Lugenstras y Diego Oñate. Saludamos a todos ellos quienes están aquí hoy día, esta mañana con nosotros. También saludamos a todos los panelistas, a las personas que están ya conectadas a través de Zoom y a través también de YouTube, y a las redes invitadas que están participando de esta jornada. Ellos son las redes de directoras de Salacunas y Jardines y la red de directivos para la mejora continua de Barrancas, la red territorial 1 de directores, la red territorial 2 de jefe de UTP de Puerto Cordillera, la red de convivencia escolar Escuelas Básicas 1, la red de encargados de convivencia escolar Escuelas Básicas 2 de Huasco, la red de microcentros rural de Andalien Sur y la red de escuelas básicas de Costa Araucanía. Saludamos a todos sus representantes, directores, jefes de UTP, docentes que están acá conectados con nosotros. Y por supuesto a todos ustedes también que nos están viendo a través del Zoom o a través del YouTube. Este seminario va a tener traducción simultánea, por tanto abajo en el Zoom hay un mundo y tienen que pinchar ahí la versión español para poder escuchar la traducción en español. También les contamos que al finalizar la jornada vamos a tener un minuto, unos minutos dedicados a las preguntas y comentarios del público para que les hagan a través de la sección preguntas y respuestas que está acá también en la barra de abajo del Zoom. Entonces, para partir sin más, más preámbulos, le vamos a dar la palabra al investigador responsable de este proyecto, Mauricio Pino. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, primero agradecer a Jaime Beas, director de la Dirección de Educación Pública, por asistir y a continuación nos dará unas palabras para este taller y para este evento. Agradecer también a Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE, por asistir y participar en este taller. Y, por cierto, un gran agradecimiento a todas las redes educativas que van a presentar durante el día de hoy, porque es muy relevante conocer el trabajo que se encuentran realizando. Y no quisiera olvidar también agradecer a Christopher Chapman, investigador del Robert Owen Center de la Universidad de Glasgow, quien también nos va a hacer una mirada internacional sobre el trabajo que las redes van a estar presentando el día de hoy. Esta es una investigación FONDESIR que tiene una duración de 3 años. Nos encontramos en el primer año de investigación, donde hemos aplicado un cuestionario en 6 servicios locales de educación, y hoy día tenemos la fortuna de contar con la presentación de 5 de ellos. Y en este trabajo hemos conocido cómo están funcionando estas redes para identificar el trabajo que éstas se encuentran realizando, y luego continuamos en el año número 2 y número 3 para conocer cómo las redes educativas están afectando las prácticas de los docentes y con ello contribuyendo a los aprendizajes y al bienestar de los estudiantes. Esa es la gran pregunta. Pero el trabajo en red es muy complejo. Requerimos condiciones institucionales y también generar prácticas colaborativas basadas en la confianza. Por eso es muy relevante tener un espacio donde los propios actores puedan contarnos su trabajo en red, sus experiencias, sus actividades, sus aprendizajes y desafíos. Estamos viendo este taller como una instancia de aprendizaje, por eso lo hemos denominado taller, porque pensamos que el aprendizaje es continuo en base a la presentación de nuestras experiencias y que también son públicas, y queremos nutrirnos entre estas distintas redes para que puedan también contribuir el conocimiento entre ellas y
probablemente a otras redes educativas. Entonces queremos que aprovechen mucho esta instancia para aprender, para compartir lo que saben y sobre todo para movilizar el conocimiento. Por ello es muy relevante la participación de cada uno de ustedes exponiendo en este seminario, en este taller, y también la participación de todos quienes están, el director de Educación Pública, Juan Pablo Valenzuela, que va a dar unas palabras desde el CIAE, y de Christopher Chapman, que luego nos va a dar una mirada global, internacional, que va a nutrir nuestras experiencias locales, porque eso también nos va a ayudar a movilizar la red educativa en nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sí, efectivamente vamos a tener una mañana muy intensa y esperemos que sea muy provechosa para todos y todas. Vamos a dar entonces y a saludar al director de Educación Pública, Jaime Beas, que se encuentra con nosotros, y le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Elizabeth. Un saludo a los colegas del CIAE y, bueno, con mucho aprecio a los colegas que están conectados de las distintas redes de nuestros servicios locales de educación pública, que van a ser posible, en el contexto de esta investigación, demostrar que la educación pública efectivamente tiene como uno de sus principios articuladores a la cooperación, al trabajo en red, con un propósito fundamental, que es impactar en los aprendizajes de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Por lo tanto, escuchar las experiencias de ustedes para nosotros tiene un alto valor en esta etapa en la cual está la Dirección Nacional de Educación Pública, que es en un nuevo periodo, ustedes lo saben, y eso implica para nosotros, desde la División de Desarrollo Educativo, poder generar aprendizajes desde cada uno de los servicios locales, desde las redes, que nos permitan a la vez retroalimentarles, aprender nosotros para cumplir con el propósito de desarrollar nuestras capacidades profesionales. Y digo, en un alcance, ojalá en lo próximo, y en eso nos vamos a esmerar, no solo respecto de redes docentes, sino que también redes de otros profesionales que hoy día están presentes en nuestros establecimientos educacionales. Me refiero particularmente a lo que implica el trabajo multiprofesional de distintos profesionales, muchos de ellos alojados en los programas de integración educacional. Y cuando estamos en un contexto hoy día país de reactivación educativa como mandato de nuestro Ministerio de Educación, entonces la incorporación a propósito de reactivación educativa de todos los profesionales, no solamente docentes, que están en nuestros territorios educativos, para nosotros, de aquí en adelante, se hace imprescindible y necesario. Sabemos que los desafíos de la educación pública son múltiples y muchos, y por lo tanto las miradas multiprofesionales para nosotros son tremendamente importantes. Construir esa conversación en los establecimientos, por ejemplo, acompañar a nuestros jardines infantiles públicos, ellos también actuando en red en todos nuestros territorios. El día de ayer estuvimos con las encargadas de educación inicial de nuestros servicios locales y estuvimos conversando respecto del trabajo en red de los jardines infantiles, pero también en la necesidad que ellos tienen, por ejemplo, de la contribución y colaboración de los equipos PIE a propósito de la inclusión de los niños y niñas que estudian en nuestros jardines. En consecuencia, esta posibilidad de conocer lo que hemos avanzado como sistema de educación pública en 4 años, en muy poco tiempo, pero conocer es como una estación que nos permite proyectarnos hacia adelante, de manera tal de que agradezco las presentaciones que vamos a conocer, agradezco al CEADE, saludo particularmente a su directora Juan Pablo Valenzuela, a quien escucharé con atención. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, director, por estar acá esta mañana con nosotros y por esas interesantes palabras y ese llamado también a trabajar en red y en conjunto. Vamos a dar entonces la palabra al director del CIAE y investigador del Instituto de Avanzado en Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación y la aceptación de ustedes de participar en este proceso de diálogo, de aprendizaje y especialmente de colaboración. Quisiera compartir con ustedes unas breves reflexiones porque va a ser mucho más enjundioso lo que escuchemos de Cris y especialmente de ustedes mismos, de las experiencias compartidas que vamos a tener. La evidencia internacional y cada vez más la nacional da cuenta que el trabajo en redes
es una herramienta con un enorme potencial para el mejoramiento sostenido de los sistemas educativos, en particular de las escuelas y de los liceos, pero también de los jardines infantiles, como decía Jaime. Pero cuando supera el solo compartir experiencias, generalmente cuando escogemos solo las buenas, todos aprendemos del error, aprendemos del desafío, aprendemos de cuál es el recorrido para esa mejora ese logro muy gradual y paulatino. Y cuando pasa a ser una herramienta de colaboración para el desarrollo del capital profesional, incluyendo procesos de mejoramiento continuo y un foco específico en algún aspecto de la mejora y no un aspecto del punto de vista sistémico global. La nueva institucionalidad de la educación pública hace una apuesta en la propia ley para el desarrollo del trabajo en red. Tanto temáticas, como decía Jaime, como de funciones profesionales específicas muy diversas. Pero las redes de colaboración se vuelven aún más relevantes para la nueva educación pública debido a las motivaciones que impulsaron esta reforma. Revertir el estigma sobre la educación pública, mejorando su calidad en forma sistemática, de tal forma que permita revertir el deterioro de su participación en la matrícula escolar, hoy día cercana a solo un tercio del total de la matrícula, y gradualmente se transforme en un referente de calidad para todo el sistema educativo y para cada uno de los niños, niñas, jóvenes y adultos, al mismo tiempo que sea un referente en aspectos de transparencia y de buena gestión. En este sentido, debemos actuar con un sentido de urgencia. Desde una perspectiva de aprendices eficaces y colaborativos, identificando como el día de hoy va a ser una gran oportunidad, cuáles metodologías, cuáles factores, cuáles son las palancas que nos sirven para los fines que perseguimos de esta reforma de educación pública. De tal forma de adaptar y replicar esas mejores experiencias en el ámbito particular de la herramienta del trabajo en redes para lograr esos fines. Finalmente termino diciendo que el CIAE de la Universidad de Chile, en colaboración desde hace varios años con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, han puesto un foco central de sus esfuerzos por apoyar el mejoramiento educativo de la educación pública desde las redes escolares, en donde debo destacar el liderazgo de Mauricio Pino, probablemente nuestro principal referente a nivel nacional de aprendizaje continuo, de compartir, de liderar esos procesos de apoyo sistemático y monitoreo, es muy relevante de reconocer, de mencionar y destacar, así también como le agradezco una vez más a Chris Chapman, que nos ha acompañado durante todos estos años, siendo un amigo crítico, un experto muy cercano a nuestra comunidad chilena. Nosotros, realizando desde hace varios años un rol de aliado estratégico en el proceso de investigación, de desarrollo y de aprendizaje de las redes públicas para la mejora escolar. Esta iniciativa de hoy día refuerza ese compromiso: apoyar el desarrollo de un ecosistema de colaboración para un aprendizaje efectivo de esta herramienta que nos ayuda a lograr una educación pública de calidad en un tiempo razonable, especialmente en un contexto de recuperación de aprendizajes y del bienestar socioemocional de gran parte de nuestros estudiantes debido al tema de la pandemia. Espero que sea un taller tremendamente exitoso y que especialmente tengamos una disposición de aprendices activos y de colaboradores, porque de verdad lo que tenemos que hacer es una red de redes donde estamos aprendiendo en tiempo real. Así que mucho éxito y una vez más, muchísimas gracias por dejarnos ser parte de esta iniciativa. Muchas gracias, Juan Pablo, por estas palabras. Entonces, para ya entrar de lleno en este taller, vamos a dar la palabra a Mauricio Pino, quien va a moderar y conducir la parte de las presentaciones de las redes educativas y retroalimentación de pares, donde nuestros docentes, directivos y jefes de UTP tendrán la palabra. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Jaime Beas. Justamente queremos que esta sea una instancia de aprendizaje. Este también es un momento para compartir experiencia y recibir retroalimentación. Vemos esto como un trabajo también en red. Entonces, para ello, cuando se realice cada presentación, vamos a enviarle a quienes se encuentran conectados al chat de Zoom
una conexión vía Menti. Va a partir una presentación de una red y vamos a enviarle un mensaje vía chat a la audiencia que se encuentra conectada por Zoom y también a los otros presentadores de las otras redes. Y ahí va a tener una pregunta que va a poder responder para retroalimentar lo que escucha. Una retroalimentación positiva, destacando aquello que valora de lo que ha escuchado. Una retroalimentación comprensiva, si le queda alguna duda, algo que no le quedó del todo claro. Y una retroalimentación desafiante en pos de contribuir a que quien ha presentado pueda mejorar aún más su trabajo. Entonces, por favor, vamos a enviar ese enlace cuando parta la primera presentación y cuando venga la segunda presentación, enviaremos un segundo enlace para esa presentación. Catalina Zúñiga va a estar enviándolo vía Menti, vía chat, para que lo abran y respondan. Vamos nosotros luego a recopilar sus retroalimentaciones y las vamos a comunicar a quien ha realizado su presentación. E idealmente, si es que escucha usted, quien está en la audiencia, alguna presentación que le llama la atención, hay alguna persona con la que se quiere contactar, hágalo. Envíenos un correo, comuníquese con nosotros y vamos a generar que se fortalezca esta articulación entre los distintos equipos, porque lo que todas y todos queremos acá es apoyar y fortalecer la educación pública. Ese es el llamado y estamos convencidos que si construimos buenas redes educativas, vamos a avanzar en esa dirección. Vamos a comenzar con la primera presentación de SDEP de Huasco, con la red de convivencia escolar Escuelas Básica 1, y va a presentarnos ahí Claudia Astudillo, profesional del área territorial del equipo de convivencia escolar. Entonces, por favor, Claudia, comparta pantalla para que pueda hacer su presentación y le pedimos también que tengamos cuidado del tiempo. Vamos a tener 10 minutos por cada presentación. Entonces, cuando estemos llegando al final, en caso que nos estemos pasando, voy yo a avisar para que luego pasemos a la siguiente presentación. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Astudillo Rivero, de profesión trabajadora social. Soy parte de la encargada de la red de encargados de convivencia escolar Amancay. Esta es una de las tres redes de convivencias perteneciente al Servicio Local de Educación Pública Huasco. En ella participan profesionales de 11 escuelas del territorio, de las comunas de Vallenar, Huasco y de la localidad de Domeico, de la región de Atacama. Gracias, May. La red de encargados de convivencia de las escuelas básicas Amancay se conformó el año 2020. En esa fecha participaban profesionales de duplas psicosociales, inspectores generales, orientadores de escuelas y liceos. Entonces nosotros nos logramos reunir en reuniones remotas y lográbamos igual una gran asistencia y compromiso de los participantes. No obstante, en el proceso de evaluación que generamos a nivel anual y para asegurar el monitoreo de las prácticas acordadas que habíamos definido, definimos una distribución de las escuelas que compartían las redes de convivencia escolar. Es entonces que en el año 2021 el trabajo en red que comienza solo conformado por escuelas básicas. Durante esos 2 años los encuentros fueron mensuales desde los meses abril a diciembre, y solo de manera online debido al contexto de pandemia. Comenzamos a utilizar en ese entonces recursos tecnológicos y digitales que nos permitían igual generar estos encuentros virtuales y comenzar a lograr los objetivos que nos íbamos proponiendo. Y así comenzamos a sistematizar todo el trabajo del año de la red. Realizamos una carpeta virtual y comenzamos a generar los informes, nos comenzamos a apoyar respecto a instrumentos, y cada integrante de la red tenía acceso y además podía ir aportando también a este consolidado virtual. También mencionar que en los años 2020 y 2021 abordamos temas relacionados al levantamiento de datos, a estrategias de fortalecimiento de aspectos socioemocionales de las comunidades educativas, cómo implementar un plan de gestión de la convivencia en una virtualidad, y generamos intercambio de experiencia, entre otras temáticas. Ahí es, en esa, si se pueden devolver. Aquí ustedes igual, si te puedes devolver. En la otra. Ahí ustedes pueden ver una fotografía de un encuentro virtual que nosotros mantuvimos el mes de agosto del año 2020.
En esa sesión de red, los representantes de las escuelas exponían algunas prácticas relacionadas al apoyo y a la contención socioemocional de sus comunidades educativas. Puedes pasar a la siguiente. Y es en el año 2022 que iniciamos un trabajo de manera presencial completamente y con el fin de fortalecer también las capacidades de los encargados de convivencia, nos remitimos a una red más acotada desde la experiencia ya del 2021 y del 2020, y donde los participantes eran solo los encargados de convivencia. Y ellos eran los que serían los encargados de transmitir, de transferir y liderar, implementar todos los acuerdos que íbamos definiendo en la red en sus propias comunidades educativas y en sus equipos. Llegamos al acuerdo que esta estrategia había logrado fortalecer el trabajo en red, tanto en las capacidades profesionales como en la gestión de los equipos de convivencia escolar en sus propios establecimientos educacionales. Entonces, en este año, que mantuvimos al menos 8 sesiones ordinarias, 3 sesiones extraordinarias de red, nos reunimos al menos en 8 establecimientos educacionales que conforman la red. Cada escuela que nos recibía nos entregaba un espacio de trabajo, nos presentaba sus dependencias. Por lo tanto, transitamos en distintas comunas, donde generamos logística de traslado, de alimentación, entre otras. La red de convivencia escolar en el presente año también logró formar una gran conexión respecto de promover un propósito compartido, siendo el interés transversal para todos y que apuntara un resultado común, en este caso nuestro foco, fue conocer la visión de nuestros estudiantes y cómo ellos viven la convivencia escolar en los establecimientos educacionales, desde una mirada que pone en centro a nuestros niños, niñas y jóvenes del territorio. Nosotros pensamos que ellos son el motor principal y donde podíamos obtener las mejores estrategias relacionadas a la convivencia escolar. Dentro también de nuestros avances, logramos en conjunto trabajar reglamentos internos, protocolos, medición de clima escolar. Siguiente PPT. Dentro de los aprendizajes que hemos centrado también, nuestro propósito ha sido exponer nuestras prácticas, buenas prácticas entre las escuelas que componen la red, replicarlas, generar estos espacios que nos permiten compartir estas buenas prácticas, ya sea talleres, formas de prevenir y resolver situaciones de conflicto. También hemos generado productos o insumos concretos que puedan compartirse en las comunidades educativas, tales como lo mencionaba, protocolo, análisis de caso. Hemos generado autocuidado, y esto para nosotros como red fue sumamente importante, y lo voy a profundizar más adelante. Promovimos instancias de autocuidado para los integrantes de la red de convivencia escolar, y también expusimos prácticas exitosas y significativas, generamos hitos como red, y realizamos, por ejemplo, cómo abordar las trayectorias educativas, aprendizaje socioemocional, clima de aula, la convivencia desde el currículo, entre otras temáticas que trabajamos. Pero todo lo anterior no fue posible sin una base fundamental que lo conversamos como red, que fue generar lazos de confianza relacional y trabajo colaborativo. Ahí ustedes pueden ver una sesión de red del mes de abril donde revisamos protocolos, reglamentos internos. La siguiente PPT. Puede pasar a la siguiente. Súper. Ahí vamos ahora a profundizar en algunas actividades que nosotros hemos realizado dentro del autocuidado y en los encuentros que generábamos en la red. En la reflexión con los coordinadores de convivencia escolar, se hacía siempre presente la necesidad de generar espacios de autocuidado, ya que nosotros conteníamos a las comunidades educativas, pero requeríamos también que nosotros como encargados de convivencia se diera este espacio. Y es aquí que ustedes pueden ver una actividad de la red, donde nos conectamos también con los sellos de nuestro servicio y de los establecimientos educacionales, y realizamos una ruta patrimonial donde reflexionamos y destacamos lo positivo que habíamos logrado. Nos cohesionamos como equipo, como grupo.
Igualmente, en esa ocasión repensamos que la experiencia que habíamos vivido la podíamos replicar con nuestros equipos de cada establecimiento e incluso pensamos en actividades similares con nuestros estudiantes de séptimo y octavo básico, donde identificábamos un nudo crítico en común respecto a la convivencia escolar. Siguiente PPT. Y otro gran hito fue de la red Amankai fue que a través del liderazgo distribuido realizamos un espacio de diálogo entre los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de enseñanza básica de las escuelas que participaban en nuestra red, con el objetivo de propiciar espacios de diálogo en relación a las temáticas de convivencia escolar desde la mirada de los estudiantes del territorio del Huasco, que buscábamos fortalecer las habilidades comunicacionales y de pensamiento reflexivo, definir nuevas estrategias de gestión de la convivencia desde la mirada de los estudiantes, generando también espacios de encuentro entre las comunidades educativas que participaban en nuestra red. En esta instancia, Claudia, solo quería recordar que a un minutito. Ok, buscamos que los equipos también lograran levantar estrategias innovadoras para la gestión de la convivencia en el año 2023. Siguiente. Aquí pueden ver una fotografía de nuestra jornada de los diálogos estudiantiles que se ejecutó el 17 de noviembre, donde ahí ellos nos señalaron que debemos repensar la convivencia escolar, de que debemos generar espacios de diálogo respecto a temáticas de inclusión, interculturalidad, entre otros, y por lo tanto nos hace replantear como red el trabajo del año 2023. Y para finalizar, en la siguiente PPT, ahí pueden ver a estudiantes de distintas escuelas, de distintos cursos, trabajando en conjunto, analizando casos y distintas temáticas en relación a convivencia escolar, donde nos hacen, señalan su sentir que como adulto debemos respetar, que debemos generar empatía, y a nosotros nos genera un tremendo y significativo aporte que nos hizo generar como profesionales, definir nuevas rutas de trabajo y foco para impactar positivamente a las comunidades educativas. Por lo tanto, nuestro trabajo en red en estos tres años fue de menos a más. Nos empezamos a unir por algunas características en común, pero en conjunto hemos ido desarrollando algunas acciones que tributan directamente a la convivencia escolar de nuestro establecimiento de educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante la presentación. Un propósito claro, actividades que se movilizan entre los participantes de la red y que pueden implementarlas, actividades que son modeladas, acciones que pueden hacerse en conjunto entre los miembros de la red y que luego pueden ser aplicadas en cada establecimiento e involucrando directamente a los estudiantes. Vamos ahora a continuar con la siguiente presentación de Patricio Monroy, de la Red Territorial 2 de Puerto Cordillera, y recuerden que después vamos a tener, al final de todas las presentaciones, un comentario de Christopher Chama, que también veo que ahí está tomando harta nota de lo que está ocurriendo. Continuamos entonces ahora con la red de Patricio Monroy, de Puerto Cordillera. Adelante, Patricio, cuando quede un minuto yo se lo voy a indicar. Ya, perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Voy a presentar. Ideal que ponga en formato presentación para que la veamos más grande. Eso, súper bien. Gracias, Patricio. Perfecto, muchas gracias. Ya, muy buenos días a todos y a todas. Primero comentar que estoy muy contento de poder representar el trabajo de la red UTP del Servicio Local Puerto Cordillera, junto a la señora Alicia Espinosa, que también pertenece a la dupla de la UATP de nuestro Servicio Local de Educación Pública. Bueno, en primera instancia comentarles que esta jornada tiene la función y en los datos más bien técnicos de poder más bien compartir todo el trabajo que se ha realizado en la red pensando en el desarrollo de las capacidades de los profesionales para que pueda impactar directamente en los aprendizajes de nuestros estudiantes de forma general. Para ello, les voy a comentar que nuestra red está compuesta por varios establecimientos del servicio local de las escuelas del territorio y esta red se denomina Red Número 2, el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, la Unidad Técnica Pedagógica. Para ello les voy a comentar que la red está compuesta por varias escuelas, como la Escuela David León Tapia, de Andacollo, la Escuela Guillermo Cereceda, la Escuela Coquimbo, Escuela Patricio Lind, Escuela Luis Cruz Martínez, la Escuela Peñuelas, Colegio Nuestra Señora del Rosario y la Escuela Presidente Aníbal.
Para ello, nosotros logramos realizar un trabajo que estuvo muy bien coordinado a través de nuestro facilitador, que fue don Antonio Caniguate, que en este caso se mantiene en el trabajo con la dupla, en la posibilidad de ir desarrollando las capacidades técnicas y pedagógicas durante el año 2021 y el año 2022. Para ello se logró realizar un trabajo bien particular, pensando que desde el año 2021 nosotros ya veníamos desarrollando un trabajo bastante técnico en función de poder desarrollar la capacidad colaborativa y en este caso de ir generando la posibilidad de desarrollar las confianzas interrelacionales para poder ir mostrando el trabajo que cada una de las escuelas iba desarrollando. Y el año 2022 se da la posibilidad de que se puedan incorporar otros establecimientos a la red para poder, en este caso, ir levantando nuevas necesidades e ir haciendo una complementación al trabajo que ya se venía desarrollando para poder levantar insumos que puedan impactar en el desarrollo de los aprendizajes de nuestros niñas, niños, jóvenes y también adultos. Desde este sentido, nosotros logramos durante el año planificar 8 sesiones de red, de las cuales fueron 7 de manera presencial y una de forma virtual para poder también mantener la cohesión de la importancia del trabajo de la conectividad a través de las distintas redes que se fueron dando por la posibilidad de la pandemia como una oportunidad de mejora para mantener el uso de las herramientas digitales en los establecimientos del territorio. Por otra parte, también les voy a comentar que este trabajo ha sido bastante significativo, pensando en que también logramos hacer una distribución de conocer las distintas escuelas del territorio, conocer la posibilidad de ir impactando y ir conociendo las realidades de las escuelas, ir conociendo el vínculo que se va generando a través de las instituciones y también lograr conocer el sello de cada una de las escuelas del territorio, que también están siendo de forma retribuida y están impactando también en el sello territorial de nuestro servicio local Puerto Cordillera, que es la indagación. A través del trabajo de red, logramos desarrollar un plan que claramente está relacionado con el plan estratégico local de nuestro servicio local y nuestro plan anual, que tiene ciertas características que son metas que nosotros queremos impactar en los aprendizajes de nuestros estudiantes y que claramente tienen que ir con la medida de que puedan ir desarrollando las capacidades profesionales de la colaboración y la confianza interrelacional de cada uno de los integrantes de la red. Para ello, nosotros logramos identificar como primera instancia poder levantar las necesidades que cada una de las escuelas tenía en ese momento presente. Para ello, logramos hacer un trabajo bastante significativo y logramos analizar el estándar indicativo de desempeño para poder identificar cuál iba a ser la posibilidad, o en este caso, la instancia significativa que iba a permitir poder levantar esta necesidad y generar una planificación anual que lograra impactar en nuestro trabajo en red. Para ello, nosotros logramos identificar que era importante la sistematicidad a través del acompañamiento docente para que, en este caso, lográramos generar retroalimentaciones efectivas a través de instrumentos que fueran en este caso diseñados por los establecimientos y que también lograra contribuir al desarrollo, en este caso, de una cobertura significativa, pensando en que fuese impactando en las asignaturas de lenguaje y matemáticas. Ese fue nuestro primer levantamiento que logramos generar y en este caso también logramos generar la planificación para el resto del año 2022. En este sentido, nosotros logramos desarrollar un objetivo en general, que fue la matriz, para poder, en este caso, ir desarrollando las actividades que logramos, en este caso, ir implementando en cada una de las escuelas del territorio. Para ello, nosotros logramos identificar que era importante movilizar las capacidades basales de la colaboración en nuestros propios integrantes de la red de UTP, a través de levantar experiencias exitosas de la sistematización del acompañamiento al aula y que también permitiera ir realizando un seguimiento continuo al proceso de levantamiento de la cobertura curricular a través de los indicadores de evaluación que puedan impactar en la forma significativa de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para ello, nosotros logramos diseñar algunas actividades que fueron bastante concretas, como el trabajo de las sesiones de forma definitiva y, en este caso, de entender qué era la colaboración, de cómo se estaba desarrollando la colaboración de forma significativa a través de un plan anual. Y también en este sentido, poder en este caso lograr socializar, hacer un análisis continuo de las experiencias exitosas que estábamos levantando en cada una de las escuelas del territorio, y a través del trabajo de la red, acerca del acompañamiento al aula y también de la cobertura curricular. Por otro lado, también logramos gestionar algunas sesiones de capacitación entre los mismos profesionales de la red,
que permitiera también poder un poco más profundizar el trabajo del acompañamiento al aula y el seguimiento de la cobertura curricular. Para ello nosotros hicimos un trabajo bien significativo que permitió en este caso compartir experiencias, de levantar insumos, de compartir distintos instrumentos en las comunidades que se estaban utilizando para poder generar un propio instrumento institucional, en este caso de la red, que permitiera complementar el trabajo que se estaba desarrollando en cada una de las escuelas de nuestra propia red y del territorio del Servicio Local Puerto Cordillera. En este sentido, les voy a comentar que el año 2021 se hizo un trabajo muy significativo pensando en este levantamiento de necesidad y logramos crear una pauta, en este caso una planilla, para dar el seguimiento a la cobertura curricular de los objetivos priorizados del año 2021. Desde este sentido, esta planilla permitió también ir levantando la necesidad e ir analizando por parte de los establecimientos cuáles fueron los objetivos que se lograron a nivel del nivel 1, del nivel 2, e ir dando un porcentaje al seguimiento de la estrategia que estaban utilizando en ese momento los docentes para poder ir dando un seguimiento constante al proceso educativo. En este sentido fue bastante importante el lograr compartir modelos y poder en este caso realizar levantamientos de prácticas exitosas para poder ir generando un sentido compartido y consensuado que permita nutrir el proceso que se estaba desarrollando en cada uno de los establecimientos educacionales y en las comunidades educativas. El año 2022, esto permitió también generar una posibilidad bastante significativa ya pasando al acompañamiento al aula. Y en este sentido logramos también diseñar una pauta que permitiera en este caso colaborar y en este caso entregar estrategias efectivas a nosotros mismos como jefe de UTP para poder realizar una retroalimentación bastante cercana y efectiva con cada uno de los docentes que era acompañado en el proceso de retroalimentación dentro del aula. Un minuto, Patricio. Un minutito, Patricio, para que lo tenga. Y para ello logramos levantar, en este caso, de siete a seis preguntas que en este caso lograba generar un sentido compartido de cómo se estaba realizando esa práctica en ese momento, de cuáles eran sus oportunidades de mejora, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus propios desafíos personales, su impronta personal al momento de desarrollar el acompañamiento y que esto lograra en la efectividad impactar en los aprendizajes. El trabajo de la red estuvo muy bien significado y tuvo un sentido muy bien compartido porque efectivamente se enmarca en el proceso de la 21.040 que busca en este caso con el artículo 7 y el artículo 18 permitir que efectivamente los equipos directivos y los equipos de gestión a través de la UATP generar el desarrollo del trabajo profesional en las comunidades permitiendo ir en este caso señalando siempre el proceso de mejora continua de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por último, les voy a comentar que en el proceso del ciclo de mejora continua, el desarrollar las capacidades como aprendizaje de red permite efectivamente impactar en las trayectorias educativas que están hoy día enmarcadas en el proceso de reactivación, el saber convivir en las comunidades educativas también entre estudiantes y poder conocer, en este caso, en el saber y en el conocer de las realidades de cada uno de los niños, niñas, jóvenes que están hoy día insertos en el sentido de la educación pública y claramente en nuestro Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera. Agradezco la atención, muchas gracias. Patricio, muchas, muchas gracias. Sé que hay muchas cosas que uno quiere comentar. Destaco de la presentación un plan estratégico compartido dentro de la red vinculado con el Servicio Local de Educación. Una capacitación entre pares para el acompañamiento docente vinculado directamente al aprendizaje de los estudiantes y una pauta propia que se construye entre los integrantes de la red. A continuación, vamos a pasar a la red de directivos para la mejora continua de Angélica Artiaga, directora Escuela Leonardo da Vinci, para que por favor continúe con la siguiente presentación que tenemos. Recuerden ir respondiendo el chat que está mandando Catalina. Angélica, estamos viendo la presentación ahora en chiquitito, si puede ponerla en modo presentación para que la podamos ver mejor. Yo voy a compartir por Angélica. Angélica, gracias Juan Pablo. Angélica, usted me va diciendo cuándo pasó la diapositiva. Sí. Ok, Juan Pablo, gracias. Ahí se está empezando a ver en presentación. Muchas gracias, Angélica, le aviso cuando quede un minuto. Adelante, por favor. Ok, Mauricio. Primeramente, muchas gracias. Les agradezco invitarme y que nos hubiesen invitado a esta red, porque sé que el objetivo es que comencemos a
a retroalimentarnos y a sacar adelante, en especial, nosotros que somos de servicios públicos. Y en el caso nuestro, y en el caso mío, que es el primer servicio, que es Barrancas. Así que yo les voy a compartir nuestra red de mejora continua de directores del servicio local Barrancas. Pasa nomás, Juan Pablo. ¿Ya? Esta red comenzó a funcionar desde el 2018, ¿ya? Trajeron desde el 2018 cuando comienza a funcionar el servicio local, pero como red de mejora continua de directores comenzó el año 2021, ¿ya? Por lo tanto, el 2021 tuvo un objetivo, el 2022 tuvo otro objetivo. Yo les voy a hablar del 2022 específicamente. El objetivo de esta red fue compartir experiencias exitosas que puedan aportar a la realidad de otros establecimientos del territorio mediante la colaboración entre los equipos directivos, no solamente los directores, sino todo el equipo directivo donde está jefe técnico, inspector general, encargado de convivencia escolar y también coordinadores de PIE. ¿Ya? El trabajo en red y el levantamiento de estrategias y prácticas exitosas que permitan contribuir a la formación de comunidades de aprendizaje, propiciar la mejora continua y mejorar la calidad del aprendizaje de nuestro estudiante. Primeramente establecimos un horario, nos pusimos de acuerdo y al final establecimos que nos íbamos a juntar una vez al mes, los días viernes entre las 11:30 y la 1. La verdad es que nunca terminamos a la 1. Siempre terminamos cerca de las 2 de la tarde, ¿ya? Bien, nuestra red está orientado a, también con la ley 21.040 en aquello que dice colaboración y trabajo en red, donde los integrantes del sistema realizarán en sus distintos niveles un trabajo colaborativo basado en el intercambio de información, el acceso común a servicios, instalaciones y la generación de redes de aprendizaje, ¿ya? Durante el 2022 se realizaron 2 reuniones en modalidad virtual y 3 en modalidad presencial. En relación a la sesión 1, nosotros trabajamos el concepto de qué es comunidades de aprendizaje. Y este concepto lo trabajamos primeramente en nuestras comunidades, en cada escuela, ¿ya? No fuimos los 54 establecimientos quienes trabajamos. Fueron invitados todos los establecimientos, pero solo adhirimos al trabajo 12 establecimientos con equipos completos. ¿Ya? Entonces, como le estaba diciendo, primeramente trabajamos qué es lo que entendíamos por comunidad de aprendizaje, cada uno en su comunidad y después instalado en la red de directores, ¿ya? Entendíamos como comunidad de aprendizaje espacios de trabajo en redes, motivación, participación, compromiso, instancia de diálogo, jornada de reflexión con equipo, con alumnos, con padres, etc. ¿Qué nos faltaba para formar esta red de comunidades de aprendizaje? Lineamiento institucional en coherencia con la realidad de las comunidades. Al ser un servicio local con muchas comunidades, claro, hay particularidades que de repente al tomar decisiones como servicio local quedan fuera. Como en el caso mío de la Escuela Leonardo da Vinci, yo soy una escuela de doble jornada. Somos solo 5 escuelas del territorio de doble jornada y muchas veces los lineamientos van para las escuelas de jornada escolar completa. Entonces cuesta un poco estar en coherencia con los lineamientos del servicio en relación con la particularidad de nuestras escuelas. Mayor participación, adherencia de apoderados. No sé si el resto de las escuelas tendrán o de los servicios tendrán ese problema, pero nosotros
presentamos como que nos falta más adherir, ¿ya?, a los apoderados. Mayor apertura de espacios a la comunidad, instancias lideradas y organizadas por apoderados y estudiantes, y perfeccionamiento en comunidades de aprendizaje. Hay muchos perfeccionamientos que el servicio establece y que son muy buenos, pero falta más perfeccionamiento en comunidades de aprendizaje. ¿Ya? Durante nuestra sesión 2, continuamos trabajando sobre la línea de la escalera de aprendizaje. ¿Puedes pasar a la tercera, por favor? A la tercera diapo, ya. En la tercera diapo, trabajamos personalmente una escalera de aprendizaje, que ahí aparece. Y en esta escalera de aprendizaje, fuimos trabajando algo muy interesante que también los trabajamos con nuestras comunidades, que fue observado durante el primer trimestre, en evidencia, realidad, datos. Seleccionamos lo más importante, interpretamos los datos seleccionados, hicimos supuestos con estos datos seleccionados, concluimos, a partir de lo observado, qué creencias tenemos en relación a esto, qué puede suceder y qué acciones podíamos generar para el segundo trimestre, ¿ya? Concluimos que, por ejemplo, había muchas dificultades en relación al área socioemocional, no solo de los alumnos apoderados, sino también nuestros, de los directivos, de los profesores, de los asistentes. Y eso se fue generando y nos dimos cuenta este año, al terminar nuestra red, que tuvimos muchas licencias médicas, cosa que en la presencialidad, antes que comenzara la pandemia, no se da. Había muchos miedos, muchos temores, ¿ya? Queríamos tener todos muy buenos resultados, muy buenos resultados, porque nos dimos cuenta que la pandemia nos trajo muy malos resultados en realidad en aprendizaje. Y nos dimos cuenta que también, al estar frente a una cámara, los profesores detrás, de verdad no sabíamos si el niño estaba aprendiendo o no. Cuando volvimos a la presencialidad del 2021, nos dimos cuenta que no era real en los resultados. Angélica, queda un minutito. ¿Ya? Entonces, ante esa situación, ¿ya?, decidimos abrir espacios de encuentro con directores técnicos, con diferentes estamentos, y el análisis de datos y proyecciones para el año 2023 fue que lográramos un acompañamiento mensual de equipos de gestión. ¿Ya? Queríamos terminar con el acompañamiento mensual de equipo de gestión, pero no lo logramos. De verdad no logramos, porque el fin de año te trajo muchas cosas. Entonces, una proyección para el inicio del año 2023 es hacer acompañamiento mensual de equipo de gestión, mentorías y real perfeccionamiento en comunidades de aprendizaje, proponiendo desde nuestros criterios cómo íbamos a comenzar nuestro trabajo, ¿ya? Así que esa es mi presentación, espero le haya servido y me retroalimenté. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Ahora, a continuación, tenemos la presentación de Alejandro Peñalosa, asesor pedagógico de Escuelas Rurales Guatepé del Servicio Local de Educación Andalien Sur. Adelante, Alejandro. Estamos ahora, si lo puede poner en modalidad presentación, la vemos, pero la vemos chiquitita. Ahí sí. Eso, y no sé si está hablando Alejandro, sí, pero el momento no. No, ahí está hablando, no estamos, ahí lo escuchamos. Sí, se ve bien, muchas gracias, se ve súper bien, adelante. Primero que nada, saludarlos a todos y gracias por la invitación a esta jornada. Me parece interesante poder dar a conocer la educación rural que existe en nuestro país. Nosotros pertenecemos a un...
¿Avanza o no? Ahí. Aún antes. Ahí. Nosotros pertenecemos a la red de microcentros Andalian Sur, de 4 comunas, Concepción, Hualqui, Florida y Chiguayante. De estas 2 son rurales, Florida y Hualqui. Y ahí están las 16 escuelas que nosotros tenemos a cargo. Y la característica principal de estas escuelas es que son escuelas uni, bi y tridocentes, ¿ya? Son con muy baja matrícula y están dispersas en el territorio, ¿no es cierto?, alejadas de lo que es la red urbana. Son 16 escuelas y la característica también principal es que son de muy baja matrícula. Ahí tenemos una foto de una de las escuelas, ¿no es cierto?, denominada Puente 7, que es la que tiene mayor matrícula, que son 40 estudiantes. ¿Qué se hizo en esta red de microcentros? Una de las innovaciones que hicimos nosotros a principios del 2020, cuando comenzamos como servicio local, fue unir estos 2 microcentros, uno de cada comuna, para poder tener, ¿no es cierto?, una instancia global de lo que es el trabajo en sí. Porque si queríamos constituir una red, teníamos que tener, ¿no es cierto?, un grupo bastante grande en este aspecto. Y otra instancia negativa, por decirlo de alguna manera, es que estas escuelas poco a poco se han ido cerrando por falta de matrícula. Entonces era una necesidad tenerlas unidas en, como sede teníamos el salón de, el DAEM de Concepción, el ex DAEM de Concepción, y ahí nos reunimos, más las visitas que se hacen periódicamente a los establecimientos, ¿ya? Este trabajo comenzó, como les dije, el 2020, y lamentablemente, como todos, se produjo la pandemia, lo que inmediatamente salió a flote todas las necesidades que teníamos en ese instante, como por ejemplo, la falta de perfeccionamiento en la parte tecnológica. Ahí nos dimos cuenta que realmente estábamos en un desfase bastante grande. Pero con esfuerzo y dedicación se comenzó a trabajar en este punto de vista. La red se reúne mensualmente, una vez al mes, de marzo a diciembre, ¿no es cierto? Esto lo decreta el exento 1107 del año 2021, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, se hace bajo un marco de trabajo organizado dentro de esta institución. Tenemos un coordinador y quien habla es el asesor pedagógico del servicio local. Ahí tenemos algunas fotos en donde nosotros nos reunimos mensualmente para analizar nuestro trabajo como red. ¿Cuáles son las actividades propiamente tales que hemos hecho como red de estas escuelas? Tenemos básicamente 3 lineamientos, 3 ejes fundamentales que nos hemos propuesto trabajar, ¿no es cierto? Y de esta forma hacer el quehacer pedagógico, tanto para los profesores como para que ellos después, ¿no es cierto?, puedan transmitir todo esto en su aula. La primera línea o lineamiento es la línea de trabajo que viene y proviene del Ministerio de Educación para, ¿no es cierto?, el funcionamiento del microcentro, ¿ya? ¿Qué se hace en este lineamiento o en esta orientación del Ministerio? Uno, ¿no es cierto?, que es la reflexión técnico-pedagógica para la mejora educativa de este microcentro. 2, rediseñar prácticas tradicionales de enseñanza en escuela rural multigrado, que es completamente distinto a lo que se hace en un aula urbana, ¿ya? En un aula multigrado tenemos niños de primero a sexto año en una sola sala, ¿ya? Con diferentes edades y, ¿no es cierto?, diferentes tipos de ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, hay que ir constantemente rediseñando el quehacer en el aula. Otro, ¿no es cierto?, otra actividad que se hace es compartir experiencias en estas reuniones. Cada profesor, cada escuela expone, no necesariamente que tiene que ser una experiencia exitosa, sino que presenta una experiencia, ya sea en alguna asignatura o en algún contenido, y él recibe de parte de sus colegas una retroalimentación constructiva para poder, ¿no es cierto?, de alguna forma, tratar de mejorar la práctica pedagógica. Una vez que nosotros tenemos esa presentación, algunos profesores, ¿no es cierto?, toman estas prácticas, las transmiten en sus establecimientos y posteriormente las vamos analizando, vamos comentando y vamos retroalimentando nuestra práctica pedagógica. Eso es una orientación que viene del Ministerio de Educación y tratamos de ser lo más fieles en ese aspecto. Otro lineamiento u otro eje que nosotros trabajamos fuertemente
es el modelo de desarrollo de capacidades de la DEP, ¿ya? Que consiste básicamente en desarrollar, como lo dice el término, desarrollar capacidades en los equipos, en los profesores, para que de alguna manera, ¿no es cierto?, sus prácticas mejoren aún más. Si se fijan en la diapo, ahí tenemos cuatro capacidades que nosotros tenemos que trabajar. Pero básicamente este año, en el 2022, nos quedamos con la capacidad de reflexión. Como anteriormente les comenté, los profesores hacen y exponen experiencias pedagógicas y a partir de esto nosotros hacemos reflexiones con respecto a cómo mejorar, cómo innovar, cómo crear nuevas metodologías, cómo evaluar, cómo planificar, en fin, tratar de reflexionar en torno a lo que nosotros hacemos para poder darle a nuestros estudiantes una calidad de educación. Y en el tercer lineamiento o eje es trayectoria escolar positiva. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que es el desafío de este, que tuvimos el apoyo de la Fundación Arauco y la CIAE de la Universidad de Chile. Y en el fondo ahí, ¿qué es lo que hacíamos?, ¿no es cierto?, era recolectar datos y analizarlos bajo tres ejes bastante principales, que son la asistencia del estudiante, su compromiso con la educación en sí, con lo que está aprendiendo, y el rendimiento, obviamente, de su aprendizaje. Entonces, bajo estos tres lineamientos, hemos tratado de hacer una serie de actividades. Les nombro alguna, por ejemplo, la enseñanza multigrado, que es completamente diferente a la urbana. Le hemos dado bastante a lo que es el plan de lectura, del fomento lector. Otra es la capacitación a los profesores. Ellos se capacitaron en lo que es Leo Primero. Este año tuvieron una capacitación en matemática, que son las dos asignaturas que han estado muy desfasadas, producto, ¿no es cierto?, de lo que es lo que produjo la pandemia. ¿Ya? Aprendizaje socioemocional, que va muy acompañado del aprendizaje cognitivo. También tenemos, ¿no es cierto?, el compartir experiencias, como les comentaba anteriormente. Además, aplicar, analizar el día, las pruebas día, entre otras actividades que son bastante complejas y largas de poder mencionar. Ahora, lo importante es que se avanza y se avanza de la manera, de mejor manera posible para poder tener, ¿no es cierto?, una apertura a lo que es la priorización curricular, en fin, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la red de educación rural. La educación rural es una educación que tiene, ¿no es cierto?, bastantes necesidades y por lo tanto hay que apoyarla desde el servicio local de una manera bastante particular. ¿Qué aprendizaje hemos obtenido de este trabajo que viene del 2020, con un lapsus de pandemia, y retomado, ¿no es cierto?, fuertemente este año 2022, ¿no es cierto?, gracias a la mayor presencialidad de nuestros estudiantes? Bueno, ahí tenemos una serie de temas que están vinculados a lo técnico-pedagógico y se tratan en el microcentro, tales como cómo evaluaron nuestros estudiantes, considerando, ¿no es cierto?, las características multigrado, cómo reflexionamos de acuerdo a las prácticas que se realizan constantemente, qué estrategias tenemos que ir abordando desde el punto de vista de la sala multigrado, el trabajo colaborativo en el microcentro. Nosotros tenemos un coordinador, tenemos al asesor, el coordinador, y tenemos grupos que realizan diferentes actividades que permitan que esta organización sea activa y dinámica, ¿ya? Y no sea solamente un entregar información, sino que también poder tener productos en base al trabajo que se realiza. Además, ¿no es cierto?, resolver problemas, atender necesidades de todo tipo, compartir experiencias y básicamente tratar de trabajar lo que es la lectoescritura y matemática, entre otras actividades, obviamente, que demandan este trabajo. Un minuto, Alejandro. Ya. También tenemos la capacidad de fortalecer a los docentes a través de capacitación, que los hemos hecho, y implementar metodologías activas, ¿no es cierto?, en base a lo que es la necesidad de nuestros estudiantes. ¿Qué hitos importantes hemos tenido para este año? Algunos, por ejemplo, hemos finalizado el desafío TEP, ahí tenemos una foto, hace muy poco finalizamos todo este proceso, ¿ya? Dos, como tenemos cerca universidades, como la Universidad de Concepción y otras, nosotros tenemos la posibilidad de asistir a eventos culturales, pedagógicos. Ahí tenemos, por ejemplo, una entrevista que se le hizo a una
poeta mexicana, que participamos en el mes de septiembre, entre otras actividades, para ir, ¿no es cierto?, dándole capacidad al profesor de poder enriquecer su práctica como profesional. También tenemos escuelas rurales, como la de Ranguier, que está ahí, que por séptima vez gana su excelencia académica. Estamos muy contentos en ese sentido. Creemos que se puede, la educación pública es un factor importante para atender a este tipo de estudiantes, y creemos que todo lo que hacemos en conjunto, servicio local y la escuela, la red en sí, yo creo que va en beneficio de nuestros estudiantes, y lo demuestran estas fotos, ¿no es cierto?, como parte del testimonio que podría yo hoy día entregar. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Alejandro, por traer aquí ya una experiencia de educación rural, algunos aspectos interesantes, focalizar en una capacidad y trabajarla constantemente, que esa capacidad se vincula directamente con los aprendizajes de los estudiantes, como la capacidad del desarrollo de la lectoescritura, y después prácticas concretas que ustedes van analizando en red, vinculado al mismo foco, y que se van desarrollando a lo largo del año. Muchas gracias, Alejandro, y tenemos un punto para de aprendizaje. Y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación del SLEP de Costa Araucanía, la Red de Escuelas Básicas, y va a presentar Nelly Vallejos, UATP, de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico. Adelante, Nelly. Puede ponerla en formato presentación, ahora se ve chiquitita, si la pone en formato presentación la vamos a ver mejor. Muchas gracias. Mari Pulamiel, buenos días a cada uno de ustedes. Es un agrado la instancia de poder dar a conocer el trabajo que está realizando nuestra red de nuestro servicio. Mi nombre es Nelly Vallejo, soy profesional ATP de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico. Bueno, quiero contextualizarlo con respecto a nuestro territorio, que consta de 5 comunas, en la cual ustedes pueden ver en el mapa, que son las comunas que están en rosado, que está la comuna de Carahue, son comunas costeras, está Saavedra, Teodoro Schmidt, Tolten y Nueva Imperial. Nosotros tenemos una totalidad de 86 comunidades educativas, donde tenemos una matrícula de 9.640 estudiantes, y donde tenemos un 69% de establecimientos rurales y un 52% de estudiantes pertenecientes a pueblos mapuche. Dentro de nuestro modelo de acompañamiento técnico pedagógico y las distintas etapas que se llevan dentro de este modelo, tenemos dos grandes estrategias. Una de ellas es el apoyo a asesoría directa, y la otra es la estrategia de trabajo colaborativo y en red. Bueno, contarle que nuestra red de escuelas, SLEPCA, porque ese es el nombre, está conformada por 21 establecimientos de distintas comunas. El trabajo que se realizó en la red y el funcionamiento de la red, tanto su trayectoria y la periodicidad, contarle que nosotros somos una red muy joven, muy nueva. Llevamos 8 meses, porque el 2021 se trabajaba a través de redes comunales. Entonces se le quiso reestructurar, lo cual se determinó para darle un sentido más territorial. Se determinó trabajar a nivel de territorio en todas las comunas y focalizar 21 establecimientos. Contarles que hemos tenido 8 reuniones, en la cual una fue forma remota, donde se determinó que la mejor forma de trabajar sería de forma presencial. Por lo tanto, las otras restantes han sido de forma presencial. 2 coordinadores de nuestra red y 2 ATP apoyando. Aquí le tengo una infinidad de imágenes donde la actividad que se realiza en nuestra red fue abordar temáticas específicas según el análisis y la reflexión de los datos arrojados por el diagnóstico que se realizó. Este diagnóstico fue hecho y conformado por un grupo de directores en conjunto con los ATP. Se trabaja en talleres, se comparte experiencias pedagógicas, se revisan y se analizan en conjunto propuestas e instrumentos de gestión, se realizan dinámicas de grupos para ir fomentando la confianza y la relación interpersonal. Y ustedes, como pueden visualizar, hay
estudiantes bailando, mostrando su, tributando su sello. Entonces, la característica especial que tiene esta red es que se ha incorporado los estudiantes. Acá se conformó un grupo de trabajo a través de directores, 5 grupos, donde cada grupo elige un establecimiento educacional donde se realiza la reunión y ellos tienen la autonomía de hacer el programa y de llevar a cabo la reunión desde, desde el recibimiento a cada uno de los directores, desde el grupo artístico, desde entregar de la visión, la misión, los sellos de cada uno de los establecimientos que va participando. Incluso hasta del desayuno que se comparte. E incluso, yo puse una imagen de ahí de un recuerdito, que en algunos casos son hechos por los mismos alumnos. Es decir, aquí es participación de toda la comunidad educativa, tanto de asistentes, docentes, los alumnos y los equipos directivos, y en especial los directores. ¿Por qué se realizan estas actividades? Bueno, el generar esta instancia donde participan todos es una gran oportunidad colectiva de interacción, ya que hay una visión y una responsabilidad compartida, y se va así desarrollando este sentido territorial y no tan solo perteneciente que uno pertenece a un solo establecimiento. También lo que favorece esto al trabajo colaborativo. También fortalece el liderazgo y las capacidades de los directivos a partir del intercambio de experiencias y lo que se pretende que a futuro estas puedan impactar y lograr un cambio en las prácticas institucionales y así poder ir construyendo en conjunto esta anhelada educación pública donde nosotros podemos lograr que nuestros alumnos tengan esta educación integral, esta educación participativa, local e inclusiva, donde los directores pueden ir mirando las distintas realidades de los distintos establecimientos del territorio. Bueno, contarles igual cuáles son las principales aprendizajes trabajados en red. Primero, el desarrollo de las distintas capacidades, ¿cierto? Las capacidades basales, la capacidad de la reflexión, la colaboración, la confianza relacional, la distribución de liderazgo, de las responsabilidades en cada grupo, y una de las capacidades que está propuesta por nuestro servicio es que es la capacidad de uso de datos. Sin el uso de datos nosotros no podemos tomar acciones y llevar a cabo un plan de acción. Bueno, los focos del plan de acompañamiento 22 fue el plan de mejoramiento de asistencia de los estudiantes. Es un problema que tenemos a nivel nacional, donde hubo una propuesta de mejora en relación a la asistencia, donde se dieron a conocer los datos a nivel nacional, a nivel de territorio y a nivel de cada uno de los establecimientos, donde el grupo que le correspondió trabajar en ese momento presentó una propuesta, es decir, un plan de acción donde se puede implementar y cada establecimiento lo puede contextualizar a su realidad. También uno de los otros de los aprendizajes fue con respecto a la autoestima y liderazgo de escolar positivo. Se trabajó y se dio a conocer la importancia de la construcción de la autoestima académica y de cómo las primeras experiencias que tienen nuestros estudiantes inciden en su desempeño como alumno durante su trayectoria, en los niveles superiores, como también hacía a lo largo de su vida. Además, también se trabajó lo que es la coherencia entre los instrumentos de gestión de los distintos niveles, el PEL, el PI, el PME, donde se trabajó en un taller grupal, donde se elaboraron acciones que se deben promover la autoestima escolar en las distintas dimensiones en el plan de mejoramiento. También se trabajó en la estrategia de contención socioemocional de personal docente y asistente, que es muy importante y sobre todo con este... con la experiencia de haber vivido y puesto en marcha ensayo-error en relación a la pandemia, es necesario trabajar lo que es lo socioemocional en toda la comunidad educativa. Se habló de la salud mental, se hizo partícipe de profesionales donde a la vez
se hizo la vinculación con los estándares indicativos de desempeño, se logró la reflexión, se presentaron experiencias exitosas de los establecimientos educacionales, actividades prácticas donde cada uno de los establecimientos pueden ir implementando, y como por ejemplo el refuerzo positivo como estrategia de liderazgo. Un minutito, ya, de ir presentando, de que cada mañana el director pueda saludar a cada uno de sus funcionarios. Y lo otro, por último, es la motivación y el bienestar socioemocional de los estudiantes. Bueno, esa fue una experiencia muy bonita, donde un establecimiento educacional presentó a través de una historia de la PEUM, que es un libro de historia del pueblo mapuche, específicamente la historia de Aucán, un niño perdido, donde se utilizó el Kimigul, que es el traspaso de conocimiento como herramienta pedagógica, en la entrega del Gulán, es decir, entrega de valores y objetivos de aprendizaje, donde se establecieron los ejes de identidad mapuche como medio para la ejecución de los ejes de la sana convivencia escolar. Se estableció el diálogo de los valores de la cultura mapuche y occidental, generando así en el estudiante la adquisición y el rescate de la identidad intercultural mediante la valoración y aspectos positivos para su formación. Bueno, contarle igual que nuestra proyección es seguir trabajando en esta forma, donde se pueda incorporar a cada uno de los actores de la comunidad educativa, donde valorar cada una de las experiencias de nuestro establecimiento educacional. Muchas gracias. Nelly, muchas gracias por su presentación. Muy interesante, una red nueva enfocada en generar esta identidad territorial partiendo de un diagnóstico, esforzándose en generar encuentros, una identidad que supera el nivel de la escuela, vinculada profundamente con la comunidad. Los estudiantes son parte de la red y la comunidad y cómo se construye esto, pero sin perder de vista los datos como un análisis para la movilización y el mejoramiento con un fuerte componente territorial. Estamos en un momento ya de este taller donde queremos tener un breve break, pero también queremos ser bien breve en el break. Es un break para ir al baño, tomarse un café, porque vamos a hartas presentaciones y queremos tener energía para un segundo momento. Entonces, por favor, ahora vamos a tomar un break máximo de 5 minutos. Son las 11:20 ya, 11:19, 11:20. Vamos a estar de regreso entonces acá en 5 minutos, que eso sería las 11:24. Entonces a las 11:24 estamos de regreso, vamos a tomarnos este break y regresamos para retomar un poquitito de energía. 11:24, continuamos con nuestro taller.
fui por un café para continuar con nuestro taller virtual que estamos presentando para todas y todos ustedes. Veo que Catalina también se está conectando. Vamos a ir esperando que se vengan también conectando nuestros otros expositores. Me imagino que me están escuchando, son las 11:24. Me comentan, por favor, si están por ahí. No lo sé, estamos ya regresando a poquitito. Ahí sí, la estoy viendo. Lo está haciendo con cartas que tengas tú en tu club. Antes de continuar con la siguiente presentación, me parece que también es relevante destacar en esta investigación Fondesit de 3 años al equipo de investigación. Yo soy el investigador responsable, pero cuento con un equipo muy importante que ha estado trabajando con nosotras, con nosotros, con cada red. En nuestro equipo está Anaís Herrera, Catalina Zúñiga, Juan Pablo Guajardo, Laura Lundestras y Diego Oñate, ¿vale? Quienes también están conectados el día de hoy, y a quien le agradezco mucho por todo el trabajo. Entonces, que han realizado para esta investigación. Sin ellos sería imposible poder generar este contacto directo con cada red, en cada uno de estos servicios locales de educación. Entonces, mi agradecimiento a ellas y a ellos también. Ahora vamos a continuar con la siguiente presentación del servicio local de Barrancas, la red de directoras de salas, cunas y jardines, y para ello tenemos la presentación de Denise Bustamante y Nicole Sommerier. Por favor, para que compartan pantalla, y les recuerdo que tienen 10 minutos antes de que lleguemos al minuto número 10, un minutito yo les voy a avisar. Entonces, mientras tanto esperamos que presenten, ahí está, vemos que ya está, por favor ponen en formato presentación, ahí muy bien, adelante Denise y Nicole. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Denise Bustamante y soy la jefa de acompañamiento de los establecimientos educacionales y facilitadora de la red de liderazgo de directoras de sala, cuna y jardines infantiles. Bueno, buen día, muchas gracias por esta invitación a participar, de poder presentar nuestra red de directoras de los jardines infantiles y salas cunas del servicio local Barrancas. Y soy Nicole Sommerier, encargada de las salas cunas y jardines infantiles del territorio. Y en esta ocasión nosotros vamos a presentar el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de 3 años en que llevamos en la implementación de la red de directoras. Quienes participan de ella, como ya les adelantaba, son las 23 directoras de las salas cunas y jardines infantiles, y nosotros en nuestro territorio tenemos 19 jardines infantiles y 4 salas cunas que son de exclusiva atención de ese nivel. Tenemos igual dentro de este trabajo gran participación de la red en la asistencia de las directoras. Pese a ser una instancia voluntaria, siempre tenemos la participación de las 23, y siempre cuando hay unas bajas son por cosas muy puntuales, por alguna licencia médica o alguna necesidad de alguna de ellas, pero siempre tenemos muy buena convocatoria. Desde el trabajo, y como también mencionaba anteriormente, de lo que hemos realizado como red, llevamos 3 años en el proceso de implementación. Y hemos ido recorriendo un camino de aprendizaje y de evolución en este proceso, donde en el 2020, cuando tomamos este desafío de iniciar la red, también se nos presentó el segundo desafío, que fue estar en una contingencia sanitaria importante, donde también cambió un poco el foco y nos dedicamos un 100% a ver estrategias para que pudieran atender las distintas necesidades de los establecimientos y compartir su estrategia para poder hacer frente a lo que era entregar un servicio educativo a distancia. Luego ya en el segundo año, que fue en 2021, el foco fue más centrado en las necesidades particulares de cada una de ellas, tratando de entregar también el liderazgo a que ellas fueran quienes tomaran el mando de esta red, siendo el desafío avanzar desde estas sesiones que tenían virtuales a tener sesiones presenciales, siendo el punto que sigue, que tenemos durante el año 5 sesiones, que son el mínimo que implementamos. Durante ese año tuvimos 5, y siendo la última de carácter presencial, que tuvimos la oportunidad, ya que no se nos permitía poder reunirnos en grupo. Ya este año 2022 avanzamos a tener de las 5 o 4 actividades de carácter presencial, donde nos reuníamos en distintos establecimientos del territorio según las necesidades a la sesión que estaba planificada. Aquí nos reuníamos, o por ejemplo, aquí la foto que tenemos proyectada, que es el auditorio de uno de los establecimientos del territorio. También nos juntábamos en las aulas colaborativas de los establecimientos,
y según este contexto, como les decía, se definía el lugar. El objetivo de nuestra red fue definido por las mismas directoras, donde este año 2022 se fijaron como propósito el poder compartir prácticas de liderazgo con foco en el autocuidado y la contención socioemocional para promover un clima laboral positivo en los jardines infantiles y las cunas del territorio. Pensando también que este año ya nos pusimos en un plano de presencialidad total y se presentaron otros desafíos también al volver a esta nueva normalidad. Bueno, como bien decía Nicole, las redes de mejoramiento de barrancas tienen este carácter voluntario y además son las mismas participantes las que definen el foco. En este caso, si se fijan, hemos ido cada vez acotando más el objetivo de la red. Por lo tanto, este año las actividades también pudieron ser más variadas y pudimos avanzar en diferentes tipos de actividades en cada una de las sesiones. Entonces, hemos tenido actividades de información, de colaboración, de cooperación y de autocuidado. En este sentido, hemos realizado actividades de información, por ejemplo, como el análisis documental de algunos papers y otro del marco normativo, por ejemplo, como el marco de la buena dirección y el liderazgo educativo. También analizamos un documento que hablaba de el liderazgo de doble filo y cómo las directoras de jardines infantiles lideraban entonces estos espacios educativos. También hemos tenido actividades de colaboración para la gestión de la organización del establecimiento. Específicamente ahí se abordó un plano de priorización de cómo una directora, entendiendo que tiene necesidades diferentes a las escuelas, dado que ella no tiene un equipo de gestión, debe ir priorizando para la correcta gestión del centro educativo. Y ya en las últimas sesiones avanzamos en actividades de cooperación, donde se comenzó el diseño de una herramienta para las directoras que ellas mismas iban trabajando para abordar las situaciones de liderazgo con foco en el objetivo para poder mediar situaciones de clima laboral o para la contención socioemocional. También, y a la necesidad, las mismas directoras decían, nosotros también necesitamos un espacio de contención y empezaron a reconocer que la red, donde podían compartir sus experiencias, dar ideas de cómo ir abordando ciertos conflictos a través de las distintas actividades, también necesitaban un espacio y también generamos espacios de autocuidado, que como ahí ustedes pueden ver, tenemos a las directoras en una clase de yoga. Bueno, se nos pidió no mostrar el video, pero de todas maneras, pues cuando compartan el material van a poder escuchar. Ahí tenemos a la directora de la Sala Cuna Jardín Infantil Tierra de Niños. Ella es una de nuestras coordinadoras internas de la red, que entonces colabora en la organización de cada una de las sesiones y los aprendizajes que nosotros podemos ir identificando o que las mismas directoras señalan que han tenido a lo largo de estos 3 años, tiene relación principalmente con ir generando transformaciones dentro de la unidad educativa. En ese sentido, muchas de las actividades que nosotros hemos realizado, como las priorizaciones, como el análisis de el marco de la buena enseñanza, o de estos mismos papers que hemos ido analizando, también ellos lo pueden realizar con su equipo pedagógico. Y a partir de eso también nos van comentando cómo estas acciones van a ir, han ido mejorando el clima o la misma gestión de ellas para la resolución de los conflictos. Por lo tanto, también reconocen adquirir conocimientos, habilidades para la mejora de su rol, de la directora, tanto desde el liderazgo propio, avanzando en liderazgo transformacional, no solo distribuido, y también en cómo ir gestionando las emociones al interior de los centros educativos, tanto con las niñas como con, con su personal. Y lo otro que destacan es que les permitió definir metas y fortalecer procesos pedagógicos con este foco socioemocional.
En conclusión, también podemos decir, y a partir de la literatura que avala como este modelo de las redes, podemos decir que nuestra red se encuentra en una etapa de desarrollo, porque si bien tenemos una organización interna, hemos realizado trabajos de distinto índole, todavía no tienen una autonomía completa, pero sí hemos ido avanzando en que ahora las actividades sean lideradas por ellas y puedan ir además implementándola en sus centros educativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise y Nicole, una red que tiene distintos procesos informativos, colaborativos y cooperativos, que ha construido una herramienta para el liderazgo que implementa en conjunto entre las distintas directoras, directores que participan de esta red, y por último, en un proceso de desarrollo, fortaleciendo la autonomía para que este liderazgo también se movilice entre los distintos agentes que son miembros de la red. Esos tres puntos me parecen muy valiosos de esta red. Y ahora a continuación tenemos la presentación de Alicia Espinosa, quien me ha pedido que yo presente el PPT que ya ha compartido con nosotros. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para que puedan ver este PPT. Y Alicia, bueno, tenemos 10 minutos y cuando estemos cerca de los 10 minutos yo le voy a avisar. Alicia, por favor, prende el micrófono para que pueda partir y nos vamos coordinando con su presentación. Ya estamos listas. Muy buenos días a todos y muchas gracias, Mauricio, por invitarme a este encuentro. Mi nombre es Alicia Espinosa, soy profesora de Historia y Geografía y en la actualidad trabajo en acompañamiento técnico pedagógico del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera. Este Servicio Local de Educación Pública, bueno, es hermano de Barranca, ¿cierto? Partimos prácticamente en la misma fecha y se encuentra acá enclavado en los valles transversales, forma parte de este SLEP, dos comunas, Andacollo y Coquimbo. El Servicio Local Puerto Cordillera tiene aproximadamente 38 redes. En esas 38 redes hay cuatro redes de directores. En el caso particular mío, yo además de ser facilitador de la red de directores, también soy facilitador de la red de jefes técnicos de los mismos establecimientos educacionales. Y también estoy a cargo del acompañamiento técnico de esas escuelas. Así que mi vinculación con ellas es doble, en el acompañamiento y en las redes. Pasamos, bueno, ahí la red número uno de directores está integrada por 9 establecimientos educacionales, 8 escuelas básicas, y el Liceo de Ciencias y Humanidades José María Escrivá de Balaguer. Siguiente. Es una red que está en la etapa o nivel de implementación, en su primer año. Empezamos a funcionar en el mes de abril. Desarrollamos las 7 sesiones que estaban programadas por el SLEP a razón de 2 horas. Bueno, todos dijeron que siempre son más, pero por lo menos eso es en organización. Las 2 horas. Las sesiones se realizan mensualmente y vamos rotando los diferentes establecimientos que forman parte de la red, en un periplo que está ya contemplado desde la primera reunión del año. Cada uno sabe que nos vamos a reunir en la última semana de cada mes y en qué colegio. La siguiente. Esta red, como yo decía, estamos en el nivel de implementación, por lo tanto, las actividades tienen el foco en la estructura y en la organización, porque estamos en el año 1. Una de las actividades principales, ¿cierto?, era diseñar, ejecutar y evaluar el plan anual de la red, pero en el marco del desarrollo de capacidades de la red, principalmente la colaboración, la que está enmarcada en la ley 21.040, que ya lo dijeron, y también en el modelo de desarrollo de capacidades de la red. Ahí se sustenta, ¿cierto?, la elección del desarrollo de esa capacidad por los integrantes. Una actividad importante a la cual se relevó fue programar y seleccionar temáticas y experiencias que luego serían presentadas en cada una de las reuniones del año. Realizar reuniones previas a la sesión mensual. Eso es muy importante para nosotros,
porque no es el facilitador el que entrega las pautas, los lineamientos, sino que cada reunión se construye por lo menos con el profesional de la red, que soy yo, el presidente de la red, la secretaria y el líder anfitrión. Y luego, cierto, las respectivas reuniones mensuales coordinadas por el presidente de la red. Yo tampoco tengo protagonismo en esa reunión. Sí, quizás en la previa, la coordina el presidente de la red con un espacio muy importante para el líder anfitrión. ¿Por qué yo puse ahí el líder anfitrión con rojo? Porque creo que uno de los aciertos durante este año, y por ahí alguien, no sé si Nelly u otra compañera lo señalaba también, que ellos dan mucha importancia al papel que juega la escuela al momento de realizarse la reunión mensual. En el caso nuestro, este líder anfitrión nos atiende, nos hace las motivaciones y es el encargado también de entregar una experiencia de su escuela o una temática que ha sido consensuada por toda la red. Siguiente. Bueno, ahí solo para el diseño, nosotros en Puerto Cordillera todo lo tenemos bajo plan, por lo tanto ahí las redes también están con su plan respectivo, no necesariamente el mismo formato. Si se recuerdan el formato de Patricio, no es exacto, tiene elementos parecidos, pero no es exactamente lo mismo. En el caso, no lo voy a, por tema de tiempo, de explicar mayormente, pero si ustedes se dan cuenta ahí, en el objetivo, que está relacionado con la capacidad deseada, implementar el trabajo colaborativo entre los integrantes de la red número uno de directores a través de las acciones claves del plan, que ahí están señaladas. Y ahí, cierto, instaurando una cultura de compromiso, de colaboración en la tarea educativa. Eso es del estándar 2.4. Vamos a la siguiente, por favor. Al siguiente. Estructura y organización. Este es como la pauta tipo de reunión de nuestras reuniones. El primer punto siempre es el saludo de bienvenida, el objetivo de la reunión y el contexto, de qué vamos a trabajar. Recordarle un poco en qué estamos y cuáles son los focos de la reunión. Luego hay un segundo espacio que es bastante libre, porque ahí se le da la palabra a cada uno de los directores y ellos señalan los hitos o novedades del mes en sus respectivos establecimientos educacionales. Es un espacio bastante valorado porque permite, cierto, que ellos puedan, entre pares, dar cuenta de lo que está sucediendo en los establecimientos educacionales, de repente recibir retroalimentación de sus compañeros, alguna sugerencia, algún consejo. Entonces es un espacio muy valorado porque tiene que ver desde una parte de la validez que le damos a la participación genuina de cada uno de los integrantes de esta red. El tercer punto, ahí viene el espacio del líder anfitrión, que está, como decía recién, a cargo de la motivación y la presentación de, en este caso fue la última reunión de una temática que tenía como título una pregunta: ¿cómo se gestiona el aula? ¿Cómo se gestiona el aula? Y luego que se exponía, ¿cierto? Los asistentes o participantes de la reunión hacían comentarios, hacían preguntas, etc. Y finalmente siempre el cierre de la sesión. En este caso, en esta reunión, dimos los resultados de la evaluación de la calidad del trabajo colaborativo, porque en la reunión anterior ellos habían contestado un cuestionario sobre la calidad del trabajo colaborativo. Yo luego tabulé esa información y en esta oportunidad la di a conocer a los asistentes a la reunión. La siguiente, Mauricio. Parece que nos saltamos una, ¿no? A ver, vamos atrás. Allá. Bueno, el sentido de las actividades, desarrollar las capacidades del modelo de desarrollo de capacidades y la habilidad del siglo XXI. Un minuto, Alicia. Queda un minuto, Alicia. Bueno,
¿Por qué realizamos esta actividad? Porque son parte del plan de trabajo, tributan a propósito a la red, que es promover el trabajo colaborativo, surgen de las necesidades e intereses de sus integrantes y contribuyen a fortalecer el trabajo colaborativo a nivel territorial. Esto es, le da un sentido estratégico. La siguiente y última, yo creo que me voy a quedar con la última, porque tengo un minuto. La siguiente, Mauricio. Desafío y proyecciones 2023. Continuar tejiendo, que es como metafóricamente lo que representa a las redes, ¿cierto? Continuar tejiendo relaciones entre estos establecimientos que forman la red, seguir aprendiendo y generando conocimiento, pero esto es muy importante, que sea esta vez transferible a los respectivos establecimientos, que no solamente se quede al interior de la red, sino que vaya más allá de la red. Profundizar también en el trabajo de colaboración, organizar y realizar pasantías en escuelas de la red y actividades interredes, ahí pensamos en un seminario, y profundizar en el modelo de desarrollo de capacidades y avanzar a un nuevo nivel de madurez y desarrollo de la red. Es decir, vamos en camino a, o vamos a trabajar en convertirnos en una comunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Lo primero, con la autorización de cada uno de los participantes, expositores de este seminario, vamos a compartir las presentaciones. Aquello que no se pudo decir, lo vamos a distribuir. Luego pedir autorización a cada una de cada uno de ustedes. También el video que nos quedó pendiente de la red anterior, también lo vamos a difundir. Con la autorización lo vamos a solicitar y difundirlo para que no se preocupen por ello. Muy valioso cómo esta red nos presenta una estructura clara de trabajo anual, pero también un modelo de trabajo en cada reunión que se repite y se mantiene sistemáticamente con ciertos pasos y momentos, y finalmente cómo la red se focaliza en darle protagonismo a los agentes de la red como aquello que es clave de lo que va ocurriendo dentro de la red. Ahora tenemos la última presentación de una red, que es la red Huasco, del SLEP de Huasco, la red de encargados de convivencia escolar Escuelas Básicas 2, antes de que pasemos a, después a los comentarios de Christopher Chapman. Una vez que terminemos con esta presentación, tenemos 10 minutos, comenzamos un poco más tarde hoy, así que vamos a terminar también un poco más tarde de lo programado. Adelante, Marjorie y Patricio. Hola, buenos días a todos y a todos los asistentes. También dar las gracias a Mauricio y a su equipo por esta instancia. Mi nombre es María Uriel Quinta, soy de profesión psicóloga de la Unidad Técnica Pedagógica del Servicio Local de Educación Pública Huasco, del equipo de convivencia escolar, y hoy me acompaña Patricio Olivos Aróstica, que es psicólogo de la Escuela Alejandro Noemi Huerta. A fin de contextualizar, si pasamos a la siguiente, somos representantes del SLEP Huasco, quien inicia su funcionamiento en el año 2018, ¿cierto? Quien es responsable de velar por la calidad, la mejora continua y el desarrollo integral de los estudiantes. Administramos 55 establecimientos y 8 jardines BTF del territorio, y el territorio Huasco está conformado por la comuna de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, y contamos con una matrícula aproximada de 13.367 estudiantes. El servicio local ejecuta 10 redes, las cuales están enmarcadas en su plan estratégico local y con su bajada en el plan anual local. Y dentro de estas 10 redes se encuentra la red de equipos de convivencia escolar de escuelas básicas del territorio Huasco. Es importante señalar que en nuestra red participan los encargados y encargadas de convivencia, así también como las duplas psicosociales que acompañan al encargado o la encargada de convivencia. Nuestra red está conformada, ¿cierto?, por 11 establecimientos de las distintas comunas. Tenemos establecimiento Alejandro Noemi Huerta y Emilia Chuap de la comuna de Freirina, la Escuela Lolivar de Huasco, República de los Estados Unidos de Vallenar, José Caro Calaflor, Gualberto Pon, Arturo Pérez Canto y Gregorio Castillo Marín. Y también tenemos de nuestro valle de Alto del Carmen, la Escuela Arturo Alvear Ramos, Ricardo Contillay y Fronteriza San Félix. Bien, el trabajo de la red comienza el año 2020, en un momento bastante complejo como fue el inicio de la pandemia, lo que nos obligó más que nada a revisar y modificar las prácticas con las cuales nos estábamos relacionando con la comunidad educativa. Este año, el trabajo realizado estuvo enfocado en los contextos sociales y familiares en los cuales se desarrollaban nuestros estudiantes,
con el objetivo claro de poder resguardar las trayectorias educativas, debiendo implementar cambios no solo en el cómo se entregaban los contenidos curriculares, sino también enfocado en el bienestar socioemocional. Para esto, como red se construye un instrumento el cual nos permite identificar a los estudiantes que presentaban baja vinculación y generar estrategias que nos permitieran atraerlos nuevamente a los establecimientos. Durante el año 2021, con las escuelas y los liceos ya abiertos y de vuelta gradual a la presencialidad, el realce que tiene la red en el trabajo estuvo enfocado en el aprendizaje socioemocional. Si bien en las comunidades educativas ya se hablaba de aprendizaje y desarrollo socioemocional, no existía un discurso unificado. Por lo tanto, el desafío era generar lineamientos comunes, primero como red de convivencia y posteriormente bajarlo a cada una de las comunidades educativas. La pandemia lo que nos permite es visualizar que el aprendizaje no solamente se genera desde lo cognitivo, sino que depende en gran medida de las condiciones y el estado socioemocional de los estudiantes y el contexto social y familiar en el cual se desenvuelve. De la misma manera nos invita a ser partícipe a toda la comunidad educativa, ya no solamente a los equipos de convivencia escolar y a las duplas psicosociales. Desde el trabajo efectuado por la red, se plantea estrategias para trabajar los componentes socioemocionales en diferentes ámbitos, ya sea en la planificación de las clases, en el establecimiento de rutina, generando ambientes propicios para el aprendizaje, desde un trabajo articulado ya sea con UTP, docentes y los equipos de convivencia escolar, entendiendo que la convivencia escolar la hacemos todos. En el año 2022, el foco estuvo en el clima de convivencia escolar. Al volver a la presencialidad, surgieron nuevas problemáticas y al interior de las escuelas y liceos, no solamente del territorio. Los niveles de violencia aumentaron, lo que significó que la percepción de la comunidad respecto al manejo de estas problemáticas no fuera tan positiva. Por lo tanto, y como Marjorie va a profundizar un poco más adelante, es que se construye de manera colaborativa un instrumento que nos ayudó a cuantificar la percepción de tres grandes ejes y tomar decisiones en base a los resultados obtenidos. En cuanto a la modalidad de trabajo que se aplicó durante el año 2022, fueron 8 sesiones de manera presencial. Esto nos invitó a movilizarnos por el territorio, transitando por los diferentes establecimientos que componen la red, logrando conocer las comunidades educativas, los directores y, lo más importante, los sellos de cada establecimiento. Es importante recalcar que si bien la red es de encargados de convivencia, la invitación se hace extensiva a todos los miembros que componen los equipos de convivencia escolar de los establecimientos. Esta nueva manera de trabajar nos vino a revitalizar el trabajo y la participación en las diferentes sesiones, invitando al trabajo colaborativo entre pares, fomentando procesos de confianza y respeto entre los miembros de la red. Bien, respecto a nuestras actividades de la red, primero nos gustaría señalar que las redes del SLEP Huasco trabajan bajo el ciclo de acompañamiento a fin de generar un trabajo intencionado y planificado. Ya dentro de este ciclo nosotros venimos trabajando fuertemente el involucramiento. Consideramos esencial para las redes que se establezcan relaciones horizontales de confianza, y también en la etapa de involucramiento nosotros le damos una organización a la red. Elegimos el representante, nuestro coordinador, nos vamos distribuyendo algunos roles, y también este año, a fin de revincularnos, de reencontrarnos, como mencionaba Patricio, cada establecimiento perteneciente a la red se hace cargo, ¿cierto?, de esta instancia, de esta reunión de red donde nos juntamos, nos presenta sus sellos, sus instalaciones, y también nos damos un espacio al inicio de la sesión para realizar una actividad con foco socioemocional. Dentro de este ciclo de acompañamiento, nosotros también levantamos un diagnóstico de las necesidades que tenemos cada uno de los establecimientos, y posteriormente esto lo llevamos a una práctica priorizada, la que es inserta en una planificación. Si bien tenemos altas necesidades como equipos, priorizamos este año la práctica, ¿cierto?, de propiciar acciones en los establecimientos educativos para contribuir a mejorar la percepción que tienen las comunidades educativas en torno al clima de convivencia escolar. Es por eso que este año fue bastante difícil, producto de la pandemia, se vieron altos índices de violencia, y las comunidades educativas tenían esta visión de que todo estaba mal, los padres y madres
apoderado, y es ahí donde nosotros decidimos centrarnos y generar un instrumento colaborativo entre las 11 redes participantes para medir el clima de convivencia en torno a un ambiente organizado, seguro y de respeto. Posteriormente, nuestras actividades estuvieron orientadas a analizar los datos y un análisis de datos también para tomar decisiones en conjunto y bajo el modelo de la guía metodológica del uso de datos de la Agencia de la Calidad, y para que este modelado que hicimos en la red también se replicara en cada una de las unidades educativas. Consideramos fundamental la toma de decisiones y que también esta interpretación de datos se vaya trabajando en conjunto a las comunidades, y posteriormente al análisis de datos plasmamos nuestras acciones en el plan de gestión de la convivencia escolar. Y como última actividad de la red, compartimos experiencias significativas para trabajar los temas de convivencia en torno al ambiente organizado, de respeto y seguro. Y al final, en el mes de diciembre, nos reunimos en nuestra red y evaluamos nuestro plan de trabajo, nuestras prácticas, y de pronto evaluamos el cumplimiento de las prácticas realizadas. No obstante, tenemos también tenemos actividades intermedias, porque en el diagnóstico se levantaron varias sesiones, así que hemos hecho aparte, ¿cierto?, algunas capacitaciones en la articulación familia-escuela, también reuniones de formación ciudadana, entre otras. Bien, finalmente, para hablar de los aprendizajes que tuvimos en el desarrollo de la red, es importante mencionar primeramente que existe un fortalecimiento y un empoderamiento de los equipos de convivencia escolar y las competencias técnicas con las cuales contamos para desarrollar nuestro quehacer diario, ya sea desde la creación de colaborativa de instrumentos, la medición y hasta la tabulación y el uso de datos para la toma de decisión. Esto en la práctica nos permite revisar nuestro plan de convivencia interno y crear acciones significativas para la comunidad. Esto también significó que surgieran nuevas inquietudes como lo son el trabajo directo con la familia, lo cual lo visualizamos como un desafío para este año 2023. Por otra parte, la red fomenta el trabajo colaborativo, las relaciones horizontales, manteniendo canales de comunicación fluidos y efectivos, en lo cual cada actor de la red es un aporte, logrando una revisión y reflexión respecto al quehacer profesional. Se logra además lo que llamamos el efecto par, el poder compartir estas experiencias, generar reflexiones y una revisión cooperativa de las prácticas. En conclusión, la red propicia estos espacios de confianza, trabajo colaborativo y empoderamiento de los equipos de convivencia. Por lo tanto, la invitación que tenemos es a seguir fomentando la construcción de comunidades de aprendizaje. Esto con el objetivo siempre de contribuir a la mejora continua y al desarrollo integral de nuestros estudiantes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marjorie y Patricio. Muy interesante la presentación, donde dan cuenta de una metodología muy clara que siguen utilizando sistemáticamente, y creo que eso es un valor de esta red, que ustedes nos muestran cómo la han trabajado vinculado a la de convivencia. Agradecer a cada una de las presentaciones que desafiantemente en 10 minutos ha logrado mostrarnos elementos claves, contarles que es una investigación de 3 años, por lo tanto vamos a continuar. Tenemos otro momento más adelante de desarrollo de capacidades que vamos a seguir trabajando con cada una de cada uno de ustedes. Entonces esto está comenzando, por aquello que no se alcanzó a decir hoy, vamos a tener otra instancia de trabajo. Pero no queremos dejar fuera, de hecho es muy relevante para este taller, los comentarios que a continuación nos va a realizar Christopher Chapman. Hemos comenzado 10 minutos más tarde, por lo tanto vamos a tener más tarde, porque esta visión que nos entrega la investigación internacional de un investigador destacado como lo es Christopher en el trabajo de redes educativas por muchos años, nosotros aprendimos mucho de él desde el año 2017 y ellos ya llevaban una trayectoria desarrollando redes. Pensamos que su visión puede ser bastante refrescante y sus ideas pueden ayudarnos a reflexionar y a mejorar nuestro propio trabajo y el trabajo que ustedes están realizando. Entonces, sin más introducciones, por favor, Christopher Chapman, ahora esperamos estos comentarios que nos puedas realizar en base a lo que has estado escuchando en estas ya 2 horas que estamos en este, casi 2 horas en este taller. Entonces, te escuchamos, Christopher, adelante. Thank you, very much, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación.
a hablarles. Han sido realmente dos horas muy valiosas para mí el poder escuchar estas historias muy valiosas de lo que ocurre en terreno, porque son prácticas reales de cómo ustedes han desarrollado sus enfoques sobre el trabajo en redes y la educación en Chile durante lo que ha sido un tiempo muy desafiante. Y ese tiempo desafiante abarca desde luego la pandemia desde el 2019, y ustedes han podido resolver todos estos desafíos para producir programas fantásticos de trabajo. Así que en primer lugar quisiera felicitarlos a todos y a todas por eso. Como usted señala, yo trabajo en la Universidad de Glasgow y he trabajado en esta área durante 25 años y como se señaló, he podido trabajar en una asociación estratégica con Chile. Soy un amigo crítico, como se dijo, de Chile, y aprendo también de sus experiencias, y no solo comparto nuestras experiencias. Así que yo creo que esta ha sido una asociación mutua, y seguimos ayudando a construir todo esto. Así que estoy muy agradecido por lo que ha hecho CIAE y los organizadores. Yo quisiera mencionar algunas reflexiones generales de lo que he escuchado durante estas 8 presentaciones, y luego voy a tratar de referirme a algunas de las fortalezas que he identificado y también algunas implicancias de la práctica del desarrollo de redes para las universidades, y también pensando también acerca de todas las implicancias que esto tiene. Voy a comenzar con algunas reflexiones generales. Yo creo que lo primero que hay que decir es que nosotros no podemos subestimar el impacto de la pandemia. Y quiero decir tres cosas en torno a eso. Por una parte, el desafío que nos ha presentado la pandemia, pero por otra parte también la oportunidad que esto también ha significado. En dos ámbitos específicos. En primer lugar, en el uso de la tecnología. Por ejemplo, estamos hoy día reunidos virtualmente. Estoy hablando en inglés, estoy siendo interpretado al español por Zoom a casi 70 personas en el país. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos e investigamos nuestras mejores prácticas cuando se trata del uso de la tecnología para el desarrollo de las redes? Creo que es algo muy importante. Y lo segundo que yo quisiera lo segundo que surge de la pandemia y que se reflejó en las presentaciones, y es algo que siempre ha sido importante, pero ha recibido un mayor foco, es la importancia del bienestar en nuestros sistemas, no solo para los estudiantes, sino para toda la red. Y esto es algo que resaltaron varias presentaciones e involucrando, por cierto, a nuestro personal docente, a quienes se les ha solicitado realizar tareas excepcionales con recursos mínimos, sin que nadie realmente supiera cuáles eran las preguntas. Hemos tenido que aprender sobre la marcha. Entonces, la tecnología y el mejoramiento de las condiciones es algo importante. También, cuando uno piensa acerca de las redes propiamente tales, eso tiene ciertas implicancias, porque al final esto se trata de un proyecto de investigación. Esto tiene implicancias para el meta-análisis, porque por una parte son redes muy diversas y al mismo tiempo tienen muchas similitudes. En términos de la diversidad, son diferentes comunidades
comunidades mapuche, redes rurales, donde gran parte del porcentaje de la red eran escuelas rurales, otras redes que son más bien urbanas, y por lo tanto hay una tremenda diversidad. Y de la literatura hemos aprendido que la colaboración es uno de los principales indicadores del éxito, y también tenemos una variación en cuanto a la madurez de las redes. Y eso es importante cuando uno piensa en cómo se aprende. Se aprende de una red o de todas las redes. También hay una diversa gama de prioridades, de focos, y también una gama bastante diversa de estructuras y procesos que llevan a las actividades. Y todo eso resulta interesante. Voy a referirme a eso más adelante. Y finalmente, hay, por ejemplo, 66 establecimientos educacionales en una sola ciudad, con jardines infantiles, salas cunas, etcétera. Hay una tremenda diversidad ahí. Entonces, ¿cómo poder beneficiarse de la diversidad y el expertise profesional y cultural para poder entender y aprender de las diferencias? Una de las primeras cosas que me decían es, bueno, ¿qué es lo que tenemos, qué podemos aprender de ellos? Y yo creo que eso es algo sumamente importante cuando se trata de este esfuerzo de aprendizaje profesional. Es decir, ¿cómo aprendemos de todos? Si nos damos cuenta que las diferencias, de hecho, puede ser un activo, puede ser algo positivo para el aprendizaje. A ver, yo empecé a hablar acerca del aprendizaje profesional. Algunas presentaciones eran muy explícitas en términos a la preparación profesional, otras no tanto, pero yo creo que esto es para todas las redes, así que los invito a hablar mucho más acerca de esto, porque esto es algo muy importante. Otra cosa que es implícita es la idea de tener de desarrollar el sentido de que estamos trabajando todos juntos, de que somos una comunidad grande, la idea de una agencia colectiva y también la idea del desarrollo regional. Yo creo que todos esos son aspectos importantes que obtuve de las presentaciones. También de las presentaciones resultó muy claro de que hay un fuerte posicionamiento de la evidencia de la literatura y de los principios relacionados con el desarrollo de redes eficaces. Es muy claro que el uso de información, datos, evidencia para poder guiar su toma de decisiones es uno de esos principios claves que también aparece en sus redes. Y yo creo que eso es algo esencial y desde luego muy positivo el poder evidenciar eso. También existen ciertas indicaciones en algunas presentaciones de que hay vínculos muy potentes entre las estructuras y los procesos que adoptan las redes y los programas, el programa estratégico de trabajo y la estrategia más amplia a otros niveles dentro del sistema, que ustedes están haciendo esas conexiones y nosotros sabemos que tiene que haber un alineamiento ahí, que no pueden haber redes que sean contradictorias entre sí. Y por lo tanto, esa coherencia y esa sinergia, yo creo que también es algo sumamente importante. Esas son algunas ideas generales. Ahora quisiera referirme un poco a las fortalezas. Se ha hablado durante años de que tiene que haber esta colaboración entre las escuelas y resulta ser muy claro que de la diversidad y de los diferentes profesionales, psicólogos, asistentes sociales, asistentes, etcétera, que hay una amplia diversidad profesional. Y yo creo que esa es una fortaleza cuando uno piensa de las multiagencias y las diferentes contribuciones que hacen los profesionales y las diferentes partes de la comunidad, sea la comunidad escolar o la comunidad local. Todo eso
agrega valor a las redes. Y el segundo punto se relaciona al involucramiento de la comunidad de los diferentes grupos, y es siempre es un desafío, siempre es un desafío, pero es un recurso que no hemos aprovechado para nuestras escuelas, que no lo hemos aprovechado plenamente, y por lo tanto tenemos que seguir dando pasos en ese sentido. La idea de las redes ubicadas en un lugar de la comunidad y no solo en una escuela propiamente tal, yo creo que esas son nociones muy importantes. El tercer punto se relaciona con la idea de los aspectos socioemocionales de los estudiantes, y esto lo mencioné al principio. Creo que eso es absolutamente fundamental, y nosotros no debemos pensar en la pandemia como algo del pasado, porque hay un legado que sí nos ha dejado la pandemia. Y no sé cómo esto ha impactado a nivel local, pero a otros niveles nos ha afectado muchísimo. Y hay un sufrimiento que ha dejado el COVID, y este es un desafío para nosotros. Y claro, nuestras profesiones son resilientes, pero la verdad es que estamos muy cansados, y representa un gran desafío el pensar acerca de cómo poder operar con estas redes en esa realidad. Hay que pensar quizás en formas novedosas de trabajar. Hay que pensar en nuestras escuelas, en el personal, en los estudiantes, dentro de este contexto. Y también los estimularía a pensar mucho más profundamente acerca de la evidencia y del uso de los datos. Creo que hay que pensar más ampliamente en los datos. Yo utilicé la palabra información anteriormente. ¿Qué información puede ser útil para ustedes, para la toma de decisiones y para su trabajo? Y el quinto punto se relaciona con el desarrollo de capacidades. Yo creo que ahí hay una gran fortaleza y ustedes debieran de resaltar ese tipo de iniciativas. Yo creo que resulta ser muy claro que un sistema educacional no puede tener un mejor desempeño que la calidad de su fuerza laboral. Y por lo tanto, el aprendizaje profesional de esa fuerza laboral es absolutamente clave para el desarrollo, de sistemas. Y eso significa mejorar las condiciones laborales del capital humano y también mejorar los salarios. Yo creo que Chile tiene una gran oportunidad, y nosotros lo hemos estado haciendo durante 2 o 3 décadas. Hemos siempre mirado hacia Noruega, hacia diferentes lugares, y tenemos que pensar diferentemente sobre nuestra profesión y cómo se valora y cómo se reconoce ese trabajo. Y eso ha permitido, por ejemplo, que nuestro sistema dé un paso adelante muy importante en términos del desempeño del sistema. Necesariamente hay que invertir en el sistema, porque el sistema no va a tener mejores resultados que los que va a poder obtener su fuerza laboral. En términos de la indicación, entonces, la práctica de las redes propiamente tal, ustedes ha sido bastante claro a partir de las presentaciones. He visto que tienen estructuras, tienen procesos establecidos que les ha funcionado. Ahora, la contraparte de esto es que deben garantizar la adaptabilidad y la flexibilidad para que estas estructuras no sean sumamente rígidas. Y hay que hacerlo de esa forma porque esta es la estructura que hay y este es el mecanismo que tenemos. No, claro, tenemos que tener estructuras que tienen que aportar valor, pero también tienen que apoyar la creatividad y la innovación, en vez de que simplemente estén ahí tan rígidamente establecidas. Yo creo que aquí también hay algunos temas claves. Yo sé que esto es un proyecto de investigación que todavía tiene mucho que desarrollar, pero monitorear la calidad de los datos y de la información
que se utiliza para la toma de decisiones. No es suficiente simplemente recolectar datos. Tenemos que garantizarnos, sí, que estemos recabando datos de muy alta calidad, por supuesto, porque eso va a tener algunas implicancias también, tanto en la práctica, pero también para la toma de decisiones posteriores. Y nosotros tenemos que lograr un equilibrio ahí entre desarrollo, impacto en terreno, pero a la vez poder crear y aportar a nuestro propio desarrollo. Y por otra parte, algo que ocurre con frecuencia y tiene que ver con, vi en algunos casos la participación voluntaria, y yo creo que como es en realidad todo este trabajo, hay siempre el peligro que estos se conviertan en proyectos interesantes más allá de la vida escolar. Y entonces la interrogante es cómo podemos ir de más allá de algunos proyectos en redes interesantes dentro de todo lo demás que está ocurriendo a transformarlo en un enfoque estratégico que desarrolle un sistema de aprendizaje en redes para que todos pasen a ser actores con proyectos interesantes a lo largo de Chile, pero que además se puedan convertir en una manera coherente de trabajo que lleve a un cambio cultural a nivel sistémico. Eso me parece muy importante, es algo a lo que hay que, sobre lo que hay que pensar, porque claro, hay que repensar los roles y la función que cada uno cumple. También se dijo que los resultados tienen un impacto importante en la educación pública, pero tienen que desarrollar una red de sistemas de aprendizaje que sea bastante más sólida. El lograr ese cambio de ser eficaces en redes establecidas en el terreno, pero lograr ese cambio sistémico, cultural, es un tema clave. Y esto, este proyecto tiene la posibilidad de generar esos cambios, sobre todo por el aprendizaje que cada uno de ustedes tiene en el terreno, tal como hemos visto de los presentadores el día de hoy. Para ir terminando, quiero hablar sobre el siguiente punto. Siempre hay una tensión aquí con las universidades. Hay un trabajo muy complejo que es difícil verdaderamente, que tiene que además lidiar con el de apoyo de las redes en terreno activamente, pero también por otro lado tratando de desarrollar una investigación de alta calidad. Son dos mundos que normalmente están en negociación, pero ¿cómo podemos entonces recolectar esos datos de muy alto nivel de calidad? Ese es uno de los temas. El segundo tema, no sé si es un problema acá realmente en Chile, pero es garantizar que adherimos a los mejores procedimientos y prácticas dentro del mundo universitario sin que, por ejemplo, sea eso la misma metodología que se utilizan en los distintos establecimientos. Porque en las universidades, claro, se generan nuestros hechos y luego tratamos de utilizarlos con fines de investigación y de publicaciones. Si no tenemos el consentimiento informado por parte de esos participantes, aquellos artefactos después van a ser difíciles de utilizar en la investigación, porque a veces no se sabe que no hay una integración del todo orgánica. Entonces, hay que considerar eso al momento también de pensar en la ética. Es un gran desafío. Y por último, para la universidad, ¿ustedes cómo consideran esta idea de desarrollar un sistema, redes, que sea sostenible en el tiempo y evitar de esa manera una alianza de investigador y práctica donde uno le brinda apoyo al otro, donde la red, los colegios y las universidades sean entidades de alguna forma separadas? Yo sé que estamos ya pasados con el tiempo, pero quisiera terminar destacando un poquitito o aprovechando un poco mi experiencia como asesor de esto en los últimos 5 años.
para mencionar tres cosas que me llamaron la atención desde la perspectiva de Escocia. No estoy asumiendo acá que esto ocurre también en Chile, solamente quiero utilizar esta información, que me parece que puede ser de utilidad, y quiero ver si esto tiene sentido o si se entiende para los cambios educacionales y políticas. Hay una cita que dice: los vientos huracanados pasan a lo largo del mar y generan olas enormes. En la superficie vemos que se crean remolinos, pero en el lecho marino todavía está calmo. Si pensamos en ese texto, lo que ocurre con los gobiernos y cuando vamos pasando a las distintas administraciones, tenemos estos vientos huracanados, esta generación de aguas turbulentas que están justo en la superficie. Pero los cambios educacionales implican que si llegamos abajo hasta el lecho marino y nos damos cuenta que en realidad no pasa nada. Está todo calmo como siempre, ningún cambio. Y yo creo que trabajar de este mundo interconectado, en este sistema interconectado, implica que nosotros tenemos que tratar de evitar ese efecto vertical de arriba hacia abajo. Porque lo que nosotros hacemos es tratar de trabajar con los profesionales y colocarlos a ellos en el centro. Ellos son los agentes del cambio. Lo que nosotros hacemos es establecer un marco que les dé a ellos la idea de ser intermediadores profesionales para poder generar un cambio real. Así que en términos de los quienes ponen las políticas, hay un par de cosas que quiero mencionar. Hay que desarrollar una comprensión profunda de la interacción entre los distintos niveles, las distintas capas dentro del sistema. También hay que comprender cuáles son aquellas palancas que nos dan un mejor retorno por el dinero invertido en cada uno de los niveles y cómo están interconectados cada uno de esos distintos niveles también. Entonces, poder generar estas redes colaterales, laterales, horizontales, me parece que puede ayudarles a generar un cambio complejo importante. El segundo punto es un punto más bien interno. Hemos hablado de múltiples participantes, múltiple comunidades, aquello que nos permite ampliar un poco el ámbito educacional. Bueno, nuestras instituciones, servicios públicos, están establecidas en unidades que tienden a ser basadas en profesionales, en asignaturas, en temas. ¿Cómo se pueden generar entonces conexiones internas dentro de los gobiernos, pero siempre podiendo tener comunicación e intereses comunes entre departamentos? O sea, por ejemplo, desarrollo social con educación, los economistas están interconectados de alguna forma para poder ayudarnos en este trabajo. ¿Hay algo aquí y que es interdisciplinario que debe considerarse dentro de los gobiernos y de las administraciones? Y el último punto, yo creo que es muy simple tratar de buscar soluciones rápidas para problemas muy complejos. Siempre existe esa tentación de buscar arreglos simples para temas complejos. El cambio educacional es terriblemente complicado y en el Reino Unido nosotros hemos tenido distintos primeros ministros y de todos los servicios públicos, sin duda que el de educación es el servicio público más difícil de cambiar. Y en Escocia, bueno, también, por supuesto. En la superficie pareciera que es simple. Ah, sí, cambiamos en educación, lo mismo, hacemos lo mismo que hicimos en el área de la salud, pero la verdad es que no funciona igual. La educación pareciera técnicamente ser simple, pero en realidad socialmente es complejo. Entonces, yo creo que hay que establecer un curso de política con compromiso de recursos y avanzar. Y dentro de ese marco, no alterar. Dentro de ese marco, no alterar el curso.
es decir, ponemos nuestra bandera de redes, de colaboración, líderes del cambio. Y hay que tomar nota de los distintos impactos que se van creando y generando. Y dentro del curso general, tenemos que ir modificándonos, adaptando las acciones de manera rápida. Aprendemos a fracasar, si se quiere, de manera rápida, pero no tiramos todo el aprendizaje por la borda, para nada. Hay que ser inteligentes y utilizamos la información en base a evidencia para seguir en nuestra dirección estratégica según lo que se sugiere a través de la experiencia. Y probablemente esa es la manera más exitosa de lograr implementar el cambio. Con eso, les agradezco a todos. Muchas gracias por sus presentaciones. Espero haber ofrecido algunas reflexiones que les sirvan. Yo creo que ustedes están haciendo algo fascinante y un trabajo sumamente importante. Uno de los trabajos más fascinantes que yo he visto a nivel mundial. Así que felicitaciones y les deseo a ustedes el mejor de los éxitos en los próximos 12 y 3 años de desarrollo de su programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Creo que efectivamente lo que señalas es muy relevante para la investigación que estamos realizando y también para el trabajo que cada una de las redes están aquí realizando. La creatividad, la innovación, que la estructura no la limite, monitorear no solo muchos datos, sino la calidad de los datos, un enfoque estratégico, cómo se vincula el SLED con la red, con las comunidades educativas, mantener esa coherencia hacia la mejora sistémica que involucra un cambio cultural, la investigación con su elemento ético, siempre tener cuidado y al servicio de la educación pública, y este punto también que no hay que olvidar de la profundidad que tiene la red. La metáfora que haces creo que es muy, muy interesante cuando uno piensa en un trabajo en red que se puede perder en compartir muchas cosas y queda la pregunta, ¿cuánto de esto ha cambiado la vida de los niños y las niñas? Todo este trabajo colectivo que estamos haciendo, ¿cómo está afectando finalmente a los docentes, a las profesoras en sus aulas, nutriendo su trabajo? Es una pregunta que no podemos olvidar y que esperamos que de aquí en los próximos 3 años, el primero acaba de terminar, quedan 2 años de este estudio, podamos avanzar en esas preguntas en conjunto con los participantes. Efectivamente, tenemos ya hay cerca de 60 asistentes en el Zoom, tenemos otros más en la plataforma de YouTube, por lo cual estamos llegando a una audiencia mucho mayor, y queremos decir que esto va a quedar grabado también para su continua distribución en español y en inglés. Nuevamente, agradecer al equipo de investigación, agradecer a Christopher Chapman, agradecer a Jaime Beas, director de la Dirección de Educación Pública, también a Juan Pablo Valenzuela del CIAE, y a cada uno, y muy especialmente de los expositores que estuvieron el día de hoy, que nos presentaron sus experiencias, sus desafíos, su aprendizaje, porque esta es la manera en que aprendemos, compartiendo lo que sabemos. Su conocimiento va a estar al servicio de la educación pública y también ha sido retroalimentado. Lo hemos tomado estas retroalimentaciones, las hemos hecho un compendio y se las vamos a comunicar a cada uno de ustedes y les pediremos autorización antes de difundir el material que tenemos acá. Agradezco también al equipo de investigación y al equipo de comunicaciones y de traducción que ha permitido poder realizar este taller el día de hoy, viernes 6 de enero. Y nos despedimos entonces con una gran felicitación a cada uno de ustedes y a la audiencia. Por favor, escríbanos, contáctenos, porque esto está comenzando. Año 1, viene año 2, viene año 3. Vamos a encontrar otras instancias de trabajo similar a esta con los participantes y con otras redes educativas que se interesen por el trabajo que nos encontramos realizando. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Christopher, y muchas gracias a cada uno de los expositores que está hasta aquí. Y esperamos que tengan una buena jornada de la tarde. Y vamos cerrando entonces el taller de red educativa, experiencia de aprendizaje y desafío para fortalecer la educación pública. Hasta luego, que les vaya muy bien, cuídense mucho.